Oli, ¿qué tal? Hello, hello, how are you? Este músico, ¿qué? Estás muteado, ya lo sé. I know I'm mute. Hola, hola, Misa, ¿cómo estás? Thank you, Kogu, for yourself. Thank you so much. Well, today I have a bad news. Tengo malas noticias, solamente por la comunidad en inglés, pero the translator is dead, officially. Wait, upload the text. Voy a actualizar el texto. 2012, 2012, 2022, 2022. ¡Juan! Nah, ya hablé con Juan, chicos, no pasa nada. We're gonna fix it, okay? We're gonna fix it after the stream. Maybe tomorrow, because tomorrow I don't stream. ¡Ay, Gafaporras! ¿Cómo estás? Muchas gracias por la sub. Pechocho, bonito. ¿Cómo estás? Hola, Gaby. Hola, Mario siempre está aquí. Hola, Javi. No entendí, pero dijo BC. No sé qué dije. I totally forgot what I just said. Sorry, lo siento, estoy intentando guardar mi modelo. I'm trying to save my model because I found another bug, yeah. Because sometimes I edit things and new bugs appear because I have too many expressions. Muchas veces intento corregir un bug, chicos, pero como tengo como 50 y pico expresiones, pues todo mal. Todo mal. Todo mal, chicos. Demasiadas cosas. La vida. Es que no puedo con tanto. Encima el calor este de mierda. Calor de mierda. Do you like summer? Because I fucking hate summer. I fucking hate the weather. Ay, Dios mío. Ay, no puedo con tanto. Vale, ya. Hola, Nerf. ¡Oh! ¿Pero qué haces aquí? Si usted es una sociedad ahí súper hiper secreta, no puede estar aquí usted. Musi ya volvió la ratita de ir a por leche. Ah, sí. Chu ya volvió. Juanito, ¿cómo está, bebé? Ya estoy feliz. I'm happy because Juanito is here. Escapa del calor, vente a Sevilla. Ay, qué asco. Sé como no te retiro la palabra. ¿Cómo estás, Mochi? Estoy mejor, Lane. Estoy mejor. Uy. ¡Ay! ¡Qué música tan gay! ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. No, no, me he olvidado. Fucking hate summer. Not sunny. Qué asco, chicos, qué asco de mierda de calor. ¿Tú cómo eras, chicos? Sí. Mátalo. Acochíllalo. Te dejo el orc, Mochi. Tengo que salir a comprar un mouse nuevo. Vale, hermoso. Luego nos vemos. Bueno, hagan la poll, por favor. Someone can do the poll. What's better, the summer or winter? That poll is not worth it. ¡Ya le hicieron timeout! Perfecto, gracias, Javi. Gracias, eres lo mejor que hay en el mundo. ¿Estás en COE? Sí, Eric. Seguimos con COE. We're gonna finish the line art base color today.
We have only the hair left. Solo nos quedaba el pelo. El pelo tenía una trenza, creo. The hair has bright, and a lot of roses. But, well, creo que hoy lo puedo acabar. Oye, me mega esta música, esperen. Es que no estoy en modo gay. Spotify no puede reproducir en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me deja? Asqueroso de mierda. A ver, espérense. Que no funciona nada. Música chingona en español. A ver. Qué asco, Juanes. A ver. Ya. Esta canción de verdad va a terminar odiando. La Shakira me sirve. Venga. México es un equipo de esport. ¿Cómo? Tiene partnership, güey. No sabía, Yo es que trabajo en mis mujeres. Y yo las miro por lo que son, su belleza interior. Luego me dicen, no, pero es que esta VTuber es súper famosa, no sé qué. Y yo, ok. Todavía veo el fantasma de Shio. Yo todavía puedo escucharle un poco diciendo que el verano es mejor. O sea, voten, por favor, please vote. What's better, summer or winter? Na, 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 na. Chicos, ¿sigo en el stream? Es que se me ha petado el ordenador. Se me ha petado el ordenador, oh my god. A ver. El invierno es una fantasía. No, real, real. El verano es una mierda. Es una mierda. Es una mierda como una catedral. Oye, aquel verano es horrible. Estoy todo el día sudando. Boca, hechi, hentai. Nenoko es un equipo que hizo Ibai de Sports. Ay, o sea, me ha copiado. Le tengo que pedir el copyright. Esto no puede ser así. Hola, Chu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ya chole con la Shakira. ¿No se puede poner esto en aleatorio? Ay, esta canción me gustaba mucho cuando era pequeña. ¡Ay, no, pobrecito! Quiero poner a Shio todo el día. Qué gente tan malévola. Luego me dicen a mí que yo soy malévola, pero ustedes, no se quedan atrás. ¡Hola, Ant-Man! ¿Qué tal? Es la primera vez que te veo. ¿Te salieron recomendados o algo? ¿Cómo has llegado al canal? Cuéntame. ¿Qué has desayunado esta mañana? Cuéntame. ¡Que estoy tiesa! Chicos, ¿qué me pasa? Chicos, estoy mal. Chicos, estoy... No sé. Bueno, chicos, se ha roto la mierda al avatar. ¿Qué os digo? ¿Cómo os lo digo? ¡Oh! Volví. Volví. Fue un virus. Fue un mago. No le sabe qué es... No lo sé. ¡Hala! Ese mote es de Koe. ¡Hala! ¡Qué fuerte! ¿Te imaginas? ¿Te imaginas conocer a Levi un día y decirle, tío, te llamas como una de mis hijas? ¿Te llamas como una de mis hijas? ¡Oh, Axel! ¡Oli! ¿Qué tal? Buena suerte en el trabajo. Espero que te rías de mí en el stream. ¡Oh! El
Lo triste es que mi cumple es en verano, por eso es bueno a medias. Sí. Mi cumple es en julio y digo, bueno, cosas malas de cumplir en verano. Jamás te van a celebrar los cumpleaños en el colegio. Vale, vale. Señor de los muslitos, perdona a Shio porque no sabe que el verano es malvado. Intenta que vaya por los caminos del invierno. Amén. ¡Ay, Chu! ¿Dónde has ido? Yo me he ido, chicos, en la ratilla. Ah, bueno, volveo ya. Se te subió un bicho. ¿Saben qué he encontrado? ¿En dónde están mis plantitas, chicos? Encontré dos cucarachas. Dos asquerosas cucarachas. Y estaban muertas, estaban boca arriba. Y las tuve que agarrar, ¿vale? Las tuve que agarrar. Pero... qué asco, es que me acuerdo de agarrar el cuerpo tieso y duro. Porque están doras, las cucarachas están muy doras, no son blandas, ¿eh? Os lo digo. Gracias por las ojos. Se lo pasaba a saludar que tengo medio. Ay, muchas gracias, Black. Muchas gracias. Espero que luego a lo mejor puedas venir y disfrutes del stream. ¿Cómo se llama la cosa que está en tu hombro? Chu. Se llama Chu. Es mi. Ah, no. Eso es spoiler. No podemos decirlo. No, Chu, no podemos decirlo. Es que si lo decimos, se pierde todo el encanto, además. Ay, Dios mío. Les tengo que explicar todo. Eso. Con el aire acondicionado apagado. ¿Qué es mejor? ¿El verano o el invierno? Aoshiboka, echi hentai. ¿Qué iba diciendo? No, chicos, yo me pierdo mucho, ¿eh? Voy a ir con la psicóloga. Le voy a decir, tengo un problema de atención. Esta canción la conozco. Le voy a decir, oye señora, yo tengo problemas de atención. Estoy hablando de una cosa, me olvido y hablo de otra. Y me olvido otra vez de la anterior. Y ya no puedo más con la vida, ¿vale? Ya no puedo más. Hola, Moshi, no sé de qué te conocí, la montada levanta y no me acuerdo de haberte visto nunca. ¡Ah! Es que antes tenía otro avatar, ¿puede ser eso? Pero tenía 1200 puntos. Entonces sí, me veías de antes. ¡Danko! ¡Welcome! How are you today? I have sent the merchant today. So, I think if you check your Etsy profile, your order, you will find the tracking number, but I just sent it, so I think it will take maybe 1 or 2 days to display the track, to see the current status. A ver, pues sí, le está contestando a Loon que si tienes 1200 puntos, bebé, es porque seguramente me veías de antes, porque antes teníamos el avatar de la mociélaga. Ay, te dejé de fondo mientras dibujo. Ay, suerte con el dibujo. Suerte. Ahora yo también voy a dibujar, ¿ok? Así que vamos. So the announcement on the Discord. I thought only July orders were going out. Yeah, but you ordered yesterday, so it's totally okay. So I also had the everything that I have the stock. So it is done. Camille, oh my god, cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo sin verte? Ustedes me abandonan por un año. Me abandonan y ya no quieren saber nada de mí. Y luego me aparecen ahí mágicamente.
gente y empiezan a streamear de nuevo y... Ah, no, ese soy yo. Ay, Diosito. Voy a hacer el quehacer, dejar el stream de fondo. Vale, ok, ok. Well, today I'm so sorry, the translator bot is dead, officially. So we're trying to... To revive it. We're gonna do it tomorrow, because tomorrow we have no stream. Mira quién habla. Espérate. ¿Dónde tengo las manitas? Las manitas de yo. Yo. Volví. Oh, story time! Oh, you haven't heard the story that I said yesterday? Should I repeat it? A ver. Oye, si yo he estado baneado como 10 minutos. Esa canción cantada cuando Moshi se fue. Vuelve, sin ti la vida se me va. Joder, con el papá, ¿eh? Encima, es de Ricky Martin. La canción de nuestro papá, chicos. De nuestro querido padre. Ok, I was... sure, ok. I was with a friend. We went to the Mexican restaurant. Esta anécdota la dije ayer. Y creo que solo la dije en inglés, ¿no? Ahora la traduzco. I'm gonna translate it to Spanish too, because I think yesterday I only talk in English, and I totally forgot about the Spanish speakers. But well, I was with a friend, and we were eating, and she ordered a mojito, and then she started to eat the mint, the peppermint, and the mojito, and the waiter saw it. And put a weird face, like, she's eating the peppermint. She's eating the peppermint. Why? And then the waiter grabbed the flower, because there was a bucket, like a bucket with flowers and everything on the table, and he grabbed the bucket and put it on another table, because he thought she was going to eat the plant and the flowers. Oh, hay un anuncio. ¿Sabían que pueden comprar merch de Moshi en su tienda oficial? Sí, ¿sabéis que podéis comprar cositas, chiquillos? Que no me compréis cosas, comprarme cosas. Bueno, the peppermint. Yeah, because the waiter thought she was going to eat the flowers on the table, because she was eating the peppermint. Bueno, entonces, esto lo conté ayer. ¿Lo conté en español? ¿Alguien se acuerda si lo conté en español? ¿Alguien se acuerda? Oye, esta canción me está dando mucha tristeza. Creo que no. Peppermint was a candy. No, peppermint is a green leaf that you put in mojito. Mojito is a type of cocktail. Yeah, peppermint is not the candy. Not the candy. The leaves. Cuenta, bueno. And there are some people that eat the peppermint plant. And it's good for stomach. It's good for your tummy. A ver, pues yo estaba contando ayer y también hoy que yo me fui a comer con una amiga en un restaurante mexicano. Entonces, la señora querida mía ordenó un mojito. I paid for the leaves, so I'm eating the leaves. ¡Oh! ¡Gamli! ¡Muchas gracias, Gamli!
noise. Vamos a ver. Chutumote. Te voy a girar la roleta. Ven aquí que te jale la. Que te jale. ¡Maldita sea! No, no te voy a jalar nada. Soy idiota y me equivoco. No me hagan caso. Te voy a girar la roleta. A ver. A ver. A ver qué te toca. Voy a ver. Roleta. Oye, ¿saben qué? Que no he puesto la roleta. Ay, ay, ay. ¡Oh! Un ojo de 5 minutos. Ok, ok, ok. A ver. A ver. A ver. No, miren dónde no deben, que los conozco. Los conozco muy bien, yo ya sé cómo son ustedes, de cochinos, de marrachos y de todo. Ojos, eyes. ¿Qué estaba diciendo así? Bueno, que estaba con mi amiga, ella pidió un mojito y cuando la veo de repente se está comiendo el... Se está comiendo la hierbabuena. Se estaba comiendo la hierbabuena del mojito y entonces el camarero pasó y puso esta cara. Entonces cogió las flores que había. Cogió las flores que había en la mesa y se las llevó a otra mesa. Asustado, estaba muy asustado el pobre señor. Estaba muy asustado porque se había comido la hierbabuena y ahora iba a atacar a las plantas. Eso es como mi mamá cuando se comió el aloe vera. My mom also she have eaten an aloe vera plant. Same reason. It's good for your stomach and it's good for your skin. So I ate it. The fucking whole plant. Mi mamá se comió una planta de aloe vera, chicos, enterita. Dijo, me la comí. Ya yo no la veía, ¿no? Y de repente me dice, no, es que me la comí. ¿Cómo la vas a ver? Oh. Okawaii koto. Me hace falta una manita para el okawaii koto, ¿no? Should I draw a hand for that expression? The okawaii koto. I don't know if you have watch Kaguya-sama anime. It's a reference. Los ojos son ultra detallados. Pregunto cuánto tiempo se tardó eso en rear. ¡No, Molotov! ¡No! ¡Que me quiten el canal! ¡Oh, my God! ¡Ay, qué miedo pase! ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo he pasado, por Dios! Pensé que me quitaban el canal. A ver si se quita la puta alerta. Ya. Mario, Taisuki. Está el señor activado. ¿Qué señor? Hola, soy todos. ¿Cómo estáis? Ah, bueno, iba a decir lo de los ojos, lo de los ojos. Los ojos. My eyes have a lot of physics. Yes. LSR, sí. ¿Qué señor? ¿Qué dices? Señor. Señor tú. Le voy a poner. I'm gonna activate the SR. So the song request. So if you type exclamation SR and the name of the song, it will be added to the queue. Media request. Nice. El primero que parpadee pierde. Pero el primero que parpadee apostándonos que nos apostamos un beso. ¡Ah! ¡Danko! ¡Ay, God!
オープニングツーツーありがとうありがとう Thank you, thank you Mi canción de ayer, sí Sí ¿De qué estaba hablando, chicos? Estaba hablando de algo importante, ¿verdad? Ah, sí, de la física de mis ojos. Vale, tengo diferentes tipos de física. Tengo física para abrir y cerrar los ojos. Que son pocas, ¿eh? Son muy pocas físicas. No tengo tantas físicas. Y luego tengo físicas para cuando miro a la derecha y a la izquierda, se mueven mis ojos, la parte de corazones, mirad. Sí, son como líquida. ¡Hola, puerco! ¿Qué tal? ¡Hola, Smile! ¿Qué tal, qué tal? Estoy bien, estoy mejor. ¡Hola, Vitito! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Esta canción cómo se llama? Turing Love. ¿Un beso o un peso? Un beso. Un beso. Baja un pelín la música. Porque no me lo hice antes, mamarracho. ¿Así? ¿O más? Bájale tantito. No me dicen las cosas. Y yo no sé, yo no soy adivina. Yo tengo déficit de atención y no me acuerdo de las cosas. Y comí tremendo screamer de mochi. ¿Cómo? ¿Cómo? Apenas te escucha. Pero ya o no. I got to think I'm very interested and time to redeem right now, but I don't want to overload you with redeems right now. Okay, maybe, yeah, maybe the end of the stream then. La categoría tendría que ser just chatting. No es just chatting. ¿Dónde estoy entonces? ¿Dónde estoy, chicos? Estamos viendo a Moses y yo, ella es arte. Ay, qué triste la vida. Pero estamos dibujando, así. Sí, detrás de mí está el dibujo, claro. Claro, a ver. Claro, estamos dibujando, ¿veis? Vean, le di a la notificación del directo y metí muy cerca el cel de mi cara y ¡pum! Tu cara en medio de toda la pantalla. Ay, dominanza. A ver, toca ser grande. ¿Qué? I'm zooming again. I still don't know how to turn on this thing. What's the name of this thing? ¿Cómo se llama esto en inglés? Esto. Oye, de verdad, ¿quién puso esta canción? ¡Nah, vaya, chale! Con tus canciones emo. Ya supera 2006. Supera 2006. Ventilador buena. ¡Fan! ¡Ah! The fan, yeah! The fan. The fan is turned off. So it's not working. Anything is working today. What's your fun? Chicos, se me va todo. Ahora sí empezamos con las canciones romanticonas. Yo concédeme esta pieza. Bueno, abuela. Solo faltaría ponerte un gorro de guardia de seguridad y poner una de las llamadas de FNAF. ¿Qué es FNAF? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Chicos, no me hagas esta canción. No me gusta esta canción, no me gusta. De niño emo. De niño emo, de... Es que estoy triste porque me hace el dedo feo. Me enojé. Ya me enojé. Ya no quiero. Ah.
Tanto miedo doy, Erika. ¿Tu miedo? Pues yo me hace, ya me alejo. Oye, toma pa' cola. Ya no voy a hablar. Ya me enfadé. Ya no me acuerdo por qué me enfadé, pero me enfadé. Si bailamos mejor, Mochi. Sí, yo bailo contigo porque me he enfadado. And I don't have water, Anna. Find a bottle. Voy a buscar una botella de agua porque no tengo agua, chicos. Ay, no, sí que tengo. Ok, I found. It's just here. Ay. Que termine esta canción a ver si funciona el escriponesio. A ver. Toca probarla, si no las apruebo no salen. Sí, sí que funcionan. No. No. Sí funcionan, sí, sí. Se la puse yo. Sí, sí, ya las aprobé. Es que tengo que ir aprobándolas. Porque si no se pone cualquier cosa. Tiene que, tengo que poner link. Creo que sí. Hola, Ricky. ¿Qué tal? Bueno, voy a dibujar, ¿vale? Ok. We almost finished the art yesterday. We have the hair left. So, some minor details. Like this raven, and the flowers, the roses, and their shoes. Esa alerta me hizo saltar de mi caja de arena. Se me olvida que eras un gato. Se me olvida, ¿eh? Esa canción me basta. Me basta mucho. Like this song. El helado de las piernas, de las medias me encanta. A mí también. A mí también. A ver. Su tomate. El lápiz. Ah, aquí. Lo tenía en la mano, ¿eh? ¡Qué boba! Revamp. Está la música bien, chicos, de Balamen. Ok. Aproveché para skipearme la primera canción. Sí, es que... Es que esa canción... Ahora me vais a hacer bowling con esa canción, ¿verdad? Chicos, hoy estaba en el canal de Mimi y vi que se quiere hacer el avatar Forbi, así que a lo mejor nos lo hacemos juntas. Seguramente, pues, la Kitsu también lo haga, porque es una idea que teníamos de hacerlo las tres. Así que, pues, estoy esperando confirmación. Y si no se lo hacen ellas, me lo haré yo. ¿Vale? Yo solita. Yo solita me lo haré. Me por cola, no necesito a nadie. Bueno, cuando tenga tiempo. Porque también quiero hacer la Mochi chiquita. La Mochi chiquita existe, ¿saben? En boceto, pero existe. Kitsune, pero ya no era una kitsune. Pero he sufrido una transformación. Hola, zorro, ¿qué tal? Oh, Edgar, bienvenido. Apenas te conozco, pero
pero me gusta tu stream. Mucho gusto a todos. Bienvenido. Espero que te lo pases bien, Edgar. Espero que seas muy activo. Recuerdo que también tenemos Discord. Os podéis meter al Discord. Y así me habláis y yo os hablo y os pido café cuando me levanto por las mañanas, ¿saben? Es lo primero que hago. Es lo primero que hago. Entrar al Discord y decir... necesito café. I actually need a coffee right now. It is too late. 9 p.m. Oye, ¿has puesto la canción? ¿Dónde? Estaba justo hablando de ti. Estaba justo hablando de cómo nos vamos a hacer. Te vuelvo a la segunda, no tienes que devolver nada, boba. Estaba hablando justo de que me pasó por tu canal ahora mismo, hace un ratito, y estábamos viendo de hacernos el modelo Farby. Mozuko. ¡Seamos Farbies! ¿Es oficial? ¿Es oficial? Oh my god, esto es oficial, chicos. Ya vamos a hacer Farbies. Que me lo hago, Que no hay huevos. Nos hacemos unos sketches o algo. ¿Cómo lo ves? Unless I like drain an entire pot of coffee. I will drink a whole pot of coffee right now. I'm so tired. Oh my god. Deja esa canción, sí, oye, basta. La música esta que no soy yo. Hombre. A ver. Horny, eres un horny. You horny, sí. No, qué horny. ¿En qué momento? Es un horny. Meterlo a la horny jail. Meterlo a la horny jail. No mereces estar aquí. Es un abusador. Abusa mucho. I get nothing out of coffee unless I drink that much. Last time I did, I was bouncing off the walls and then had a caffeine crash and I slept for, oh my god, for 14 hours. Oh my god. Normally, when I drink a lot of coffee, I cannot sleep at all. When doctor removed my molars, the wisdom molars, I was without coffee for like 2 weeks. It was a hell, but I couldn't sleep the 2 weeks like a baby. And then I started drinking coffee again, and now I cannot sleep at all. ¿Se acordáis, cuando me quitaron las muelas de juicio, chico? Oye, esta misma canción ya vale, ya basta, Freezer, ya basta. Oye, no hay vídeos en la cueve. No hay vídeos, me tienen que poner música. ¿Vale? ¿Qué os parece ponerme música? Do you get any painkillers for getting those removed? Yeah, I had. And well, the first days were like hell. But it wasn't that bad. I slept a lot. Maldita música para hacer bebés, menos mal acabó. Cierto. Ilusión. Me hace mucha ilusión.
ilusión, tu rey. Chicos, un deseo. Oh, ya me han hechizado. Gracias, Nava, por el deseo. Gracias, gracias. ¿Qué tal, viewers de Big Jam? Estamos aquí dibujando. Dibujando. Sí, sí. Espero que os guste el stream. Mis streams suelen ser de arte. Ay, que me muero. Me muero, chicos, por favor. Me infarto. Y bueno, estamos de chill realmente dibujando. Dibujando cositas. Mientras nos ponen música para hacer bebés. ¿Cómo se pone la música? Escribes exclamación, SR y pones la canción que sea. ¿Ok? Me meto en serio con la música. ¡Cállate! ¡Es toda tu culpa! Se ha bogueado la, esto. Se ha bogueado la música y se ha quedado en la música de hacer bebés para siempre. Ni modo, habrá que hacer bebés, chicos. Ignoren la música, no nos representa. ¿Cómo no? Es mi canción. Canción de hacer hijas. ¿Qué tal vas? ¿Qué tenemos con tu arte? Pues mira, ahora mismo estoy haciendo un nuevo peinado con outfit para una de mis hijitas. Se llama Koi. Y bueno, solamente me queda porque en esto hemos trabajado varios streams. Creo que este es el tercer stream. Ay, que me muero. Y yo creo que la acabamos hoy. Acabamos hoy. Bueno, luego quedaría de sombrearla y todo eso. Pero yo la mando a revisión primero. Y eso. Y eso. Ah, bueno, ya se ha puesto más música. Ah, did by you. Genani. No va. No va. No funciona. No funciona el SR. Tengo que poner un link. Sí. Pero con que pongas el nombre de la canción, la busca. Tiene algo de dulce en la cara. ¿Le puedo lamber la cara? Ay, pero invítame a un helado o algo, ¿no? Yo qué sé, un gofrecito, algo previo. No, no hay... ¡Pum! A lamber cara. Yo no voy lamiéndole la cara a la gente. ¿Debería? Ay... Llegué yo, un motopapi. Digo, hola, 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 motopapi, ¿qué tal? Yo no puedo hacer bebés, estoy chiquito. Tú no hagas bebés, Yuki, a ti hay que protegerte porque el bebé eres tú. ¿Cómo se hacen los bebés? Tienen que hacer un hechizo, una poción, tengo curiosidad. A ver, los bebés... Debería explicarlo. Es que no sé si beben menores. Oh my god. Yo también he hecho trazos de vez en cuando. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué guay, qué guay! Mi estilo se asemeja más al americano. Creo que me lo dijiste hace como un año, tío. ¡Wow! Pero yo tengo que ver tu arte porque no he visto tu arte. No he visto tu arte. ¡Miren! 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 Miren cómo, miren, en directo cachado. Esta es la canción Horny. Esta es la canción Horny. Esta es la canción Horny. Es un Horny. El enlace no es el mismo. Eres un Horny. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se pone la Horny. No, te cree una mierda. Te creo una mierda, lo único que quieres es ponernos música para hacer bebés. Y yo soy toda pureza, yo no hago esas cosas. Del mal, del demonio. Cosas del demonio. A ver. Ya regresé. Erika, ¿tú sabes cómo se hacen los bebés? Voy a remover la canción que además se ha puesto dos veces, o sea, auto. Qué cochino, solo pone cosas de esas. Vale, a ver,
Vamos a hacer el... Esto, sí. Vamos a hacer esto, ¿eh? A ver. ¿Por qué intento poner Marmalade Boy? No te creo una mierda de lo que dices. Horny cochino, voy a recargar esto. A ver si... Mira, es que me sale otra vez que has mandado la canción esa. Los bebés se hacen con clip Studio Paint. Ay, es verdad. A ver, vamos a leer lo que dice Big Jam. Dice, tiene un pincel suave. La cabeza se suele dibujar igual que el tamaño del torso. Yo recomiendo un pincel tipo pluma y un grosor de 12. Vale. Además hay que añadir que se coge normalmente lo que es una... se coge el pincel, ¿vale? Que tiene que ser... hombre, a ver, lo puedes poner blando, pero no te va a entrar a perforar el papel, el lienzo, igual que uno duro, ¿vale? Entonces el papel y el brush, el pincelito, se mezclan, entonces nace un bebé. Se pone sola. Marmalade. No podía agregar la canción. Only music is accepted. Ok, voy a cambiar eso. Dame un momento. Lo puedes volver a limitar a música. Es que no lo contará como música, a lo mejor. Puedes volver a mandarla, ¿eh? Sí. Intento poner una rola y el bot que no te deja. ¿Quién es Meru? ¿Quién es Meru, por Dios? La única Meru que conozco es esta. Esta. Me encanta esta canción. Y nada, la odia. ¿Ya? Ah, vale, genial. Miren. Esta canción. ¡Meru! ¡Sí, Mario! ¿Os dejé sordos? Pues. Oh, agüita, voy. Aquí. Esperen, voy a bailar. Me apetece bailar, no sé, así. Random. Voy a beber agua. ¡Dios mío, no! ¿Por qué? ¡Ay! Os juro que no estaba haciendo el ridículo bailando. ¡Salsita! ¡Muchas gracias por tu red, bebé! ¡Muchas gracias! Chicos, bienvenidos. Bienvenidos a todos. Yo soy Moshi, soy artista, dibujo a mis hijas, las cuales luego hago a mis esposas. ¡Ay! ¡Gracias por la Zoom! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por todo el apoyo! Lamentablemente me tengo que marchar a cenar, que mi chica viene hambrienta. La entiendo. O sea, ten cuidado con una mujer con hambre, ¿eh? Mucho cuidado, te puede arrancar un brazo. Muchas gracias, Vicky, de verdad, de corazón. Gracias. Voy a seguir, ¿eh? Me distraje.
¡Dónde tengo el lápiz, Dios mío! ¡Where's my stylus, oh my god! ¡Lo perdí! ¡Lo perdí! ¡Ah, aquí está! ¡Hola, Pablo! ¡Oh, Pavlovsky! ¡Oh, my God! ¡Un Pavlovsky! Sabes que te llevarías bien. Te llevarías bien con la madre. Con madre. Tengo pensado hacer algún tipo de evento con madre y de repente esta mañana he visto trending topic en Twitter. China, Rusia, Ucrania, Estados Unidos. Y he dicho... ¡Ajá! Ok, ya no haré nada, supongo. Ay, chicos, qué mal. Qué mal. Pero ¿saben qué? Mirad, va a llegar un momento que me la va a pelar bien duro si hay guerra, si no hay guerra, si no... Mira, ya, basta. O sea, hay que ser uno mismo. Y mucha gente pide que vuelva madre y yo al final va a salir sola. Porque yo... madre es algo que está dentro de mí, ¿saben? Madre Rusia, por si no la conocen, Madre Rusia es mi alter ego. Also, la anterior Moshi que hubo antes de que falleciese. ¿Vale? ¿Quieres tener hijos conmigo? ¡Ay, pero qué! ¿Qué pasa? Chicas, no hagan esas cosas ahí. Váyanse. Espera, os voy a abrir una puerta. Ahí, mira, se guarda un cuartito. Listo, esperaré a la madre. ¡Oh! Un chip confirmado entre madre y Pavlovsky. ¡Ay, ay! Dios mío. Ay, Dios mío. Te hemos confirmado chipeo. Oye, Juanito. Juanito, tú no estabas con mamá. Tú no estabas con madre. Comprometido y hasta con planes de comprar una vivienda. Me parece que tienes un contrincante, ¿eh? Juanito, no mientras yo viva. Oh my god, Juanito Pavlovsky se van a matar. Va a ser un duelo a muerte con cuchillos. Con cuchillos. Sí, sí, sí. Se van a matar, se van a sacar los hígados y luego se los van a comer. ¿Por qué? No lo sé. Es lo que querría, madre. No sé si tengamos hijos. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, me dio vergüenza! Ay. ¡Me dio vergüencita! Vale, contigo sí, contigo tendría todos los hijos que hubieran falta. Tengamos Furbies. Uf. Qué mejor proposición que esa. Solo si yo puedo mirar. Oh my god. Escucha, nena, de verdad, tenemos que quedar una mañana para hablar lo del modelo. Lo del modelo Furby yo lo quiero hacer, o sea, no estoy de broma. Y Kitsu también me lo dijo, así que ahora mismo Kitsu está de extensible infinito, quién sabe cuántas horas, días, semanas esté. Pero cuando acabe, hay que hacer una quedada y sketchecitos y todo para el modelo Furby. Salsa, ¿te animas al modelo Furby? Yo voy en serio. ¿Te crees que yo no? Yo voy muy en serio, ¿eh? Sí, sí. Y luego un anime de las Furbies. Luego dominaremos el mundo. Yo solo quiero que mi Furby tenga mis chonguitos de corazón. Con eso ya soy feliz. Soy feliz con eso. Con mis chonguitos. Sí, sí, sí. No. Me gusta esta música, pero voy a volver al SR, ¿vale? Chicos, podéis poner música en el SR. Mico, pico, all side to fire. Recién puedo ver un stream tuyo. Oh my god, Mico. Bienvenida, bebé. Espera. Perdón, una bola de pelo. Tengo muchos gatos. Mira, acércate. No, ay no. Ay no, cochina. Ay no. Aquí. Pechocha bonita. Bueno, física. Cállate, Javi. Cállate, nadie te preguntó.
¿eh? ¿Qué te pasa? Ay, güey, te anuncio. ¡No! ¡Mierda! No. ¿Por qué? ¿Por qué justo en el beso? Ay, soy una desgraciada. ¿Qué decía? Nada. Yo nada. Yo nada. Ay, que le regale una soba a esta mujer, mira. Fíjate, fíjate. Chicos, me encanta este anime. Es un anime viejo como el solo, pero lo voy a subir porque lo voy a... Espérate, lo voy a vivir. Voy a subir mi volumen a tope porque esta canción la vivo mucho, ¿vale? Ahora me sale el anuncio a mí. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Nani, pero si eres sub. Si eres sub, ¿cómo te va a salir un anuncio? Eso es Twitch, ¿eh? Twitch está roto. ¿Estudiaste diseño? Oh, no. He trabajado como diseñadora muchos años. Como diseñadora gráfica. Y al final me cansé de esa vida. Dije, vaya puta mierda. Me pagan súper mal. Me maltratan un montón. Entonces dije, ¿y si dibujo monas chinas? Tenemos estos paneles. ¡Ay, muchas gracias, Miku! Sí, los panelitos los hice yo. Estoy muy orgullosa de ellos. Quiero subirlos a Twitter para que la gente los vea y los pueda oler de cerca, los panelcitos. Chicos, estoy hablando como que muchísimo y no estoy dibujando. ¡Alguien que me bonquee, por favor! Necesito dibujar, necesito dibujar en mi centro. Déficit de atención, ya lo he dicho antes. Dibujan. Dobija. Dobija. Siempre me bonquean. ¿Saben qué? ¡Oh, Dios! No. Tranquilo. Dobija, dobija, a ver, espérense. ¿Saben que tengo? Tengo el tits. O sea, sí, tits tengo, ¿no? Pero. Digo, la herramienta esta, pues. A ver. No la he abierto, ¿eh? A ver, déjenme que la abra. Oye, ¿dónde está? Ay, Dios mío, la perdí. Ay, miren, miren, aquí está, aquí está. ¿Dónde era esto? ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo tomate! ¿Cómo se quitaba la pantalla completa? Se quitaba con un F, no me acuerdo. ¡Ay, no! ¡Tú no! ¡Tú! ¡Usted no venga! ¿Qué te pasa? ¿Cómo se quitaba? ¡Juan! ¡Juan! No me acuerdo. No me acuerdo cómo se quitaba esa cosa. Me faltan whiskas en mi plato. I'm trying to activate something and that you can oh, hide it. You can throw things to me. Yeah. It's gone, but it's back. It's back. You cannot see it, but you can throw things and you subscribe and when you donate. Wait, quiero lanzarte beso ya. Cóllate. Apóntalo. Apóntalo y vemos. Ay, Dios mío, que me muero. Edgar, ¿puedes ponerla? Edgar, pon exclamación SR, un espacio y pones la canción. Está habilitado. Chicos, mi stream básicamente es de dibujar este ribbon. O sea, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa a mi eficiencia? Ay, Dios mío, ¿se acuerdan cuando yo me dibujaba tres modelos a la semana?
¿Qué pasó con esa mosca? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se murió. A ver. Os voy a ignorar ya. Ya me tienen harto, os voy a ignorar. Ay, no. Me equivoco. Ay, me equivoco. Ay, me equivoco. Esta música te gusta. Pues sí, está bien. Claro. Claro, sí. Not bad. Es que lo que pasa es que no funciona para unos subs. Vale, pues está roto. Porque yo le puse que me pudiese poner para todo el mundo y hace lo que le sale del pepino. Hace lo que quiere, maldita sea. Maldito Stream Elements. Para eso te di la sub vitalicia, hijo de fruta. ¿Qué? A ver. A ver. Quiero hacer eso. Hacer esto. Espérate. Vale. Estamos, chicos. Al final te acabaste Pasión de Gavilanes. A ver. La cosa con Pasión de Gavilanes es que voy por el capítulo 140 y son 180. Entonces, todavía no me la he acabado porque llega una parte de la historia que es muy espesa, tío. Es que son muy tontas las Elizondo, son muy tontas. No se puede ser así de tonta en la vida porque yo me enfado y yo digo, oye, es que, no, es que eres tonta, niña. Es que eres tonta. Entonces, pues, la sigo viendo, en resumen. La sigo viendo. Dios, que me habéis puesto el Doom. Sí, el Doom Eternal. Ay, Dios. Creo que tengo que conseguirte un SR para que lea por ti el chat. Oye, no te pases, ¿eh? No te pases, ¿eh? Que yo trato de leer a todo Cristo. Pero a veces se me pasa. Además, no vamos a poner voz para el chat porque entonces estaría todo el rato hablando. Y si a mí me cuesta concentrarme de por sí porque tengo un pistacho en la cabeza. Imagínate. Se escucha bajito. Ah, pues. ¿Mejor? ¡Tengo hambre, Sion! ¡Sion! Si tienes hambre, come. Bueno, a ver. Uy, los rituales satánicos. A ver, ¿esta es esta? He puesto en la que no era, maldita vida. Let's. Ok. Vale. Bueno, el de la moto, saludando, ¿qué tal? Ahorita regreso, voy a recoger la casa, no me tardo. Ok, cabal. Ok. No tardes. No tardes, ve rápido. ¿Has vuelto ya? Oh, hello, Lord. I was wondering which size of canvas are you using for models. I don't have like a resolution. I just put the canvas into 1 meter, 1 meter 20 centimeters, something like that. And the resolution is 300. Always. But it depends on the model. Because if you are, for example, if you are drawing a little girl, it's not the same if you are drawing a man. For example, this makes it seems like something epic is happening right now. Yeah, it's from Doom game. Ay, que no tengo precio ahora. Pero es bueno ese juego.
I have never finished that game. Because I have no time. Nunca tengo tiempo. No te marea el Doom un poco. Sí, eso era parte de por qué no lo acabé. Porque me mareaba. Entonces al final pues dije, ¿voy a vomitar aquí? No. Pero también me marea. Juegos como el Witcher también me mareaban. Por eso me cago en la puta, porque el Witcher sí que me gusta muchísimo y es como, me lo juego aunque me maree. Y así acababa después yo. Mal. Mal. Enferma. Vomitando por los rincones. Como una borrachuza. ¿Os gusta, a los que dibujáis, os gusta dibujar flores? Porque yo es como que una de las cosas que más me pegaría un tiro en la sien. Un tiro en la... Dejaré el ver que me pondré a dibujar un ratito. Es muy precioso tu trabajo. Muchas gracias, Nico, bebé. Muchas gracias. Yo es lo que hago al final, ¿eh? Muchas veces cuando trabajo me pongo canales de otros artistas y todo. Y ahí voy. ¿Cuál es tu flor favorita? No tengo flor favorita porque no me gustan las flores. Pero Mushi, eres jardinera. No me gustan las flores. Las odio, las quemaría. María, las putas flores todas. Una vez dibujé una flor, casi me llevan al psiquiatra. Eres de las que se marea viendo el cielo. Sí. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo va la guerra de Charlie Chunker y los pepinos? ¿Reinó la paz? Murieron 3 pepinos. No sabía cómo decirlo, ya lo dije. ¿Siguen ahí? Murieron 3 pepinos. Tengo que anunciar las muertes. Lo sé. Las anunciaré el viernes, que es cuando solemos tener más público. Y nada, pues habrá un gran hermano en el que habrá un nominado random el cual abandonará la casa. Se murió mi pepino. No sé si tu pepino, Cazafurros, pero bueno. 3 pepinos murieron por la culpa de la ira de Charlie Chunker. Su ira infinita. Maldito gato Chunker. Está Chunker, es lo único que sabe hacer. Eso es comer pollo. Comer pollitos, es lo único que sabe hacer. Voy a reciclar la flor. Obviamente. Obviamente. Aquí se recicla todo. Come pollito, sí, come pollito. ¡Ay! ¿Qué he hecho? Por Dios, ¿qué he hecho? Jesús. Oye, este músico de... ¿Qué pasa aquí? ¡Uf! ¡Qué golpe! ¡Ay, qué golpe he sentido de repente en mis 12 años! ¡Ay, ay! ¡Ustedes no lo han sentido! ¡El golpe en los 12 años! ¡Uf! ¡Ay! No me recupero de esta. Me va a coger la baja laboral.
en pepinos como los niños de voz bonita en pasado. Joder. Todos quieren un pepino, pero nadie sabe cómo está mi puta casa llena de pepinos. Tenía 26 macetas de pepinos. 26. O sea, casi que estoy agradeciendo a Chonker. Estoy agradeciendo a Charlie que los mate. Ya no podía mantenerlos. ¿Cómo está tu casa, Moshi? Está mal, está llena de pepinos mi casa. De hecho, cuando hice la mudanza, los señores de la mudanza me dijeron: oye, ¿por qué tienes tantos pepinos? ¿Estás bien? Y yo dije: uy, sí. Sí, sí, yo sé perfectamente. Es una cosa que no entenderías, porque la gente no entiende estas cosas. Son unas normies. Vaya normies. Vaya normies. Adivina, veo tu avatar con mucha mancha solar. Como cuando la migraña. A ver, cuando te. ¡Ay, no! No me ves entonces. Algo fácil, aparezco a tu lado. Na, 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 na. Igual, ¿eh? La música. Igualito. Me ha pasado eso, ¿eh? No se puede hacer nada, Shio. Hijo mío, túmbate y ya descansa por hoy porque si no, te me vas a morir. Y nadie quiere que te mueras. Creo. ¿Alguien quiere que muera? ¡Ah! ¿Alguien quiere que muera, sí o no? No, ¿verdad? A ver si no sube. Si no paras de mirar luz, va a subir. Te lo digo porque por experiencia, más que nada. Porque a mí también me dan las migrañas con... No sé si se le llama aureola o mancha o no sé cómo se le llama, la verdad. Tengo una puta idea. Chicos, no entiendo esta flor. No entiendo esta flor. A ver. O sea, es como que este pétalo viene así. Es que no sé qué he hecho. Es como voy borrando, pero no veo lo que estoy haciendo. Pues no. Todo mal al final. Vale, ¿qué color era? Vale. Ok, listo. ¡Hola, Frankie! Oh, wait, you're my... ¡Ah, Frankie! How are you, Bo? I was confused because you're talking in Spanish. Hola, Abraham. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si es tu hija. Yeah, it's my daughter. My daughter and also my wife. Have you read the terms of service? Hey. Todo bueno, eres una wife. No me digas que eres de esos que preguntan que si soy legal. No me digas eso, por favor, que me voy a poner a llorar. Se llama Joa Sobi. Mira, esa es. No me digas que eres de esos. Eres de esos, Abraham. No seas de esas personas, por favor. No seas así. Respétate, respétate para que yo te respete después. Scrunchy.
Hasta que eres legal. ¿Tú qué crees? Joder, qué amorros, tío. Llevas aquí 1000 años. No, güey. La gente que pregunta que si soy legal está muy mal. Miren, ya no habló Abraham. Ya no habló, ya le dio miedo. Ya dijo, vale, ya me voy. Yo solo quería hacer amiguitos. Y la waifu culiada esta me dice que si soy como los demás. Por eso ahuyentas a la gente, Moshi. Debes de ser más amable. Oh, claro. Entiendo. Pensando. I'm thinking. Drawing the scrunchies is hard. They have a lot of faults. Cuando alguien pregunta si alguien es legal, lo primero que se me viene a la mente es si están buscando inmigrantes para deportarlos. Real, es como que, uy, ese chiste, amigo, ese chiste creo que dejó de estar de moda allá como por, no sé, 2015 ya, o sea, supéralo, amigo, por favor. Estoy pensando en algo. I haven't done private streams this week. I will do them. Maybe tomorrow I will stream at morning. Chicos. ¿Saben que para los subs hay streams privados en Discord? ¿La saben? ¿La saben? Pues si no la saben, ya lo saben. ¡Meteros al Discord! Mañana voy a retransmitir por la mañana mía. Que a lo mejor es su madrugada, pero bueno. Eso es culpa de vosotros, porque no vivís en mi zona horaria. No mía. ¡Ay, Dios, la moto! Tienes que dar exclamación skip para skipear las canciones. Pasé en una ocasión que no podía dormir. Me acuerdo, Gio, me acuerdo. Ah, qué bebé. No funciona. Es que tienen que ser dos o tres los que tienen que dar skip al mismo tiempo. Juanito, ¿en serio? Se rompió el bot. Juanito. Ay, tengo pasitos. Así, ja. Saca unos pasos, boy. Me te pregunto. Ay, cuando me dicen, Moshi, ¿eres legal? Nadie te preguntó. ¿Entiendes? ¡Nadie! ¡Yo estoy harta! Y todo eso. ¡Maldita sea! ¡Dejen de mirarme las tetas! ¡Que los conozco! ¡Los conozco! ¡Sabía!
sabía que estaban mirando ahí. Maldita sea, maldita gente torturadora. Pero si eres legal. No, no soy legal. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? Oye, voy a... Cuando alguien me pregunte, ¿eres legal? Voy a decir no. A ver qué pasa. A lo mejor se van, no sé. Pues si estás cansada. ¿Cómo que cansada? Mi avatar ya no parece cansado como el otro. Nadie te preguntó. Preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó. Quítame el mod, yo no modero menores. Cállate. Cállese el hocico. ¿Qué le pasa? Nadie te preguntó. Bueno, nada, nadie te preguntó, no sé si... Voy a hacerte caso, voy a bajar la luz. Sí, es que no sé cómo no las bajaba antes. Te gusta torturarte, no sabía que eras masoquista. Encima que nos pones canciones guarras. Encima de eso. Yo soy paro. Tú de paro no tienes nada. Tú eres paro, yo soy, vamos. Yo soy el anticristo, que lo sepas. Sí, pero estás haciendo trampa. Estás usando la herramienta de curva. Me la pela tu opinión. Na, 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 na. Me la pelan, ¿sabes? Me la pelan ya. ¿Qué es un porro? Nada, nada. Nada, nada, nada. Nada. Sigue siendo inocente, bebé. No. Te preocupes. Te preocupes. No pasa nada. Todo pasó ya. ¿Por qué hice esto en la misma capa? ¿Por qué? ¿Sí, un porro? ¿Qué quiere un porro? O sea... Tengo que contar algo. Pero con la carta del story time. Es que no lo vais a creer. No os lo vais a creer. Hablando de porros. Ojo, sigue andando. ¿Es qué? Ah, bueno. Vale. A ver. Ustedes saben que tengo una nueva casa, ¿no? Pues la cosa con la nueva casa es que un día... estaba yo en el Facer y de repente dice el hombre: oye, he visto, no estaba contigo ni nada, pero he visto que en el local de abajo han entrado un chico y dos mujeres. Dos o tres mujeres, no sé cuánto me dijo. Y yo, ah, vale, ¿y qué? Digo, dice, Moshi, tú sabes que el local de abajo está tapado, tiene unos vinilos y no se ve el interior. Y digo, sí, ¿qué pasa? Digo, estarán de obras, ¿no? Van a abrir un nuevo negocio o algo. Me dice, Moshi. Moshi, yo creo que es un sitio donde graban pelis porno, ¿eh? Y yo, yo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Y yo digo, nah, no creo. Digo, ¿qué dices? Dice, sí, sí, sí. Porque cada vez veo que entra gente diferente. Y yo digo, ¿pero qué dices? Tengo un prostíbulo debajo de mi casa. ¿Por qué hay un prostíbulo debajo de casa?
Entonces pasan los días y yo estaba pues ya en modo señora, quiero enterarme qué ha pasado aquí, qué hay debajo de mi casa. Total, que un día va justo abriendo la puerta a alguien que está saliendo de ahí y de repente digo, a ver, a ver, a ver. Entonces hago así. Y me llega un olor a weed. Llegó un olor a marihuana súper fuerte y dije, oh, men. Y llamo al Facer y le digo, men, abajo no doblan porno. Abajo lo que hacen es fumar marihuana todas horas como unos hijos de puta. Es un club de fumar marihuana. Dije, mira, aquí cuando yo esté estresada, cuando esté estresada por el trabajo, bajo y ya, me arreglado. Tan cool, tan cool. We were discussing some of the Cotonou Harbor that you did for Emerald Heart. I was discussing something with the staff in the Discord server and moderating it. Oh, nice. But is that mode still alive? They are. You did was really cute. They're gonna use it because the mod was canceled and it's kinda sad. I really wanted to see my art there. ¿Sabes que hay una anécdota que querías contar antes del debut? Que me quedé con la incógnita. Yo también. También me quedé con la incógnita. ¿Cuál era? Nunca lo sabremos, obviamente. Okay, I was saying that. Mírame, yo soy la otra. There are like a wedding club, and they smoke weed, but it's just next to my house. Esa es la caricia que me mueve, que me hace lo que sea. Madre mía, qué decadencia. Cállate, perra del mal. Te metas con Pasión de Gavilanes, ¿eh? Solo te lo permito. Te lo permito. Al amanecer. Todo esto que estoy haciendo es porque he dibujado en la capa que no era. ¿Quién es ese hombre? Estamos, 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 joyita. Mujer. Nadie me lo quita. Siempre seré yo su dueña, por la que no duerme, por la que. Madre, no me sé la canción, chicos. No me la sé porque alguien me la skipea. Alguien me la skipea. Soy su mujer. La versión larga, además, what the fuck. Hubo una anécdota de un cartero borracho que se os entregó un envío o algo así. No me acuerdo. Skip, ¿cómo que skip? ¿Te recuerda a una novela antigua? Bueno, pues mejor, no la skipen. No la skipen, maldita sea, disfrútenla. Yo siempre la escuchaba cuando el Vegeta la cantaba jugando Minecraft. Es de Pasión de Gavilanes. Por la que respira. Yo soy su mujer. Pero no me gusta la versión larga, la verdad. Hola bebé, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, estamos escuchando Pasión de Gavilanes. ¿Tú te viste, nena? ¿Te viste Pasión de Gavilanes cuando eras niña?
Vamos, porque eso, si no te lo has visto, te quito ahora mismo la nacionalidad española, te lo digo ya. Te la quito ahora mismo, no puede ser, eso sí. Me encantaba. Ah, dale. No te la quito. Hola, Edgar. Estamos en la decadencia absoluta. A ti también te gusta Betty la Fea. Pues de Betty la Fea yo creo que me he visto todas las versiones, la española, la colombiana, la, yo qué sé, la rumana, no sé, todas las que haya, porque antes la echaban mucho Betty la Fea. ¿Qué me habéis puesto? Ay, no. Chinga tu madre. Esa canción la odio con todo el alma. Con toda mi alma la odio. Ya quiero la nacionalidad española o americana para salir de México. Uy. Tú queriendo salir de México, yo queriendo entrar. Qué injusta la vida. Vale, me voy a centrar en hacer la trenza, chiquillos. Pa, 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 pa. Yo veía frijolito también. Espera, ¿qué es frijolito? No sé qué es frijolito, nena. Ahí me has matado, ¿eh? Me has matado con lo de frijolito. Ahora cada vez hay más telenovelas de Turquía. Yo el otro día vi una y dije, ¿esto qué coño es? No sé, no me gustó. No me gustó, no tenía la magia, el salseo de las novelas de antes. Que tú decías, chica, ¿por qué no le manda un WhatsApp y ya está? Pues si no había WhatsApps antes. No había móviles, no había nada. Na, 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 na. ¡Oh! ¡Cállate el hocico, Eduardo Elric! ¡Qué felicito a vos! ¡Cállate el hocico, me muero! ¡Ay, Dios, qué felicidad! Cuando el actor de voz de Eduardo Elric me felicitó. Años, pues sí, yo estaba como ¡ay! Inundación. A mí me pone nerviosa porque en el doblaje el sonido siempre, el sonido XD, siempre que camina todo el mundo son tacones en plan, what the fuck. Triste. Oye, ya, ¿quién ha puesto la canción esta? Ya basta, Freezer, ya basta. Ya me lo saltó. Vamos así, Elric. Ay. ¿Te imaginas en la Winry? Uf. Yo quiero hacer cosplay de Winry algún día, ¿eh? Bam. Yo cuando era más pequeña era como... Pensé por un momento que iba a ser mecánica o ingeniera o algo así, porque a mí me encantaba desmontar cosas. Y las volví a montar y funcionaban, que era lo extraño. Ta-ra-na. Dareo. Estoy... No tengo ni sketch. No sé ni qué estoy haciendo. Chicos, no me sé la letra. ¿Para qué mentir? No me sé la letra. Salió un juego de Digimon hoy, ¿no? ¿Hoy o ayer? ¿Estoy mal? Estaba muy enamorada de esta, de la Sora, y luego me cayó muy mal Sora, asco de niña. Y mírate ahora desmontando PCs. Qué triste. Estoy haciendo comisión, sí. Estamos haciendo una comisión para señorita Lolani, que ha rebrandeado a Koi. Ahora es un koi, ahora es un pez. Pa, pa, pam, pam. La, 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 la. La, la, la. Esto que estáis viendo es el infierno de haber dibujado muchísimas trenzas ya. Uy, ¿cómo se dibuja una trenza? Chicos, no sé. Yo no sé, yo solo... La dibujo y ya está. Yo he llorado un poquito antes de abrir stream. Y ya está. ¡Tutorial de trenzas, Mochi!
No sé. No sé hacer trenzas. No sé hacer trenzas. De hecho, mira esta. Madre mía, los bots. Yo cantando sin música. Y en japonés. Tócate las narices. Show me your breath heart. Esa es la única parte que me sé. Ay, el señor que cantaba esto murió, ¿verdad? Ay, no. Ya estoy triste. Esperen, me he perdido. Ya no sé cómo se dibuja la trenza. Ay. Ay, Dios mío. El nuevo juego de Digimon lo han criticado gente que no sabía que tenía muchos elementos de visual novel. No se informaron. Oh, hola. Lo vergo. Presencié lo de las trenzas y vaya complejidad. Sí. Voy a cenar, hermosa. Vale, Nifi, te quiero mucho, bebé. Te dejo el postre. Chudy evoluciona. Uf, no voy a decir nada. Es que ustedes no sabéis lo que hay ahí haciéndose. Ni lo vais a saber. What today? Why does this stuff have to happen when I'm just trying to enjoy the stream? What happened? What happened to you? Chicos, no sé cómo continuar la trenza, ya me he perdido. Ya me he perdido. A ver. Oye, ya, con la puñetera canción esta de mierda, ya me cansaron. Y esta sí la pusieron, ¿eh? Ay, ¿qué pasó? Tofo. Vale. Nada. Olvídenlo. Would I like to relate to the stuff regarding a problem member? A problem member, a problematic user, or what happened? Déjame pensar, a ver, esto va para acá. Esta empieza aquí. Y esta por aquí. Vale, ya me encontré. Uf. Lo que estoy haciendo, what I'm doing now is the sketch, because it's not. Well, it's not like a sketch, because I'm gonna use the same line. Just clean up a bit. I'll clean up a bit. Oof. Vale, putas trenzas, joder. Lo peor con una trenza es que te pierdes y ya no sabes dónde estás. Entonces es súper difícil seguir el track. Oh, dibujas bonito, muchas gracias, Pablo. Es que ahora iba a volver al Grand Prix del verano en Twitch. ¿Qué dices? ¿En agosto? No me trolees así, no me hagas tanto daño, por favor. Solo te pido que no me hagas daño así. Por favor, ¿eh? A mí no me puedes decir que vuelve el Grand Prix y luego me dices, no, es mentira, porque me haces dolor en el corazón, ¿vale? Tanto ver trenzas, eres
¿Eres de peinarte con trenzas, de hecho? Sí. Me pongo muchas trenzas hasta que un día me dijeron, ¡ajá! ¡Pareces una de estas! ¿Cómo me dijeron? Una indígena de estas, una. Una mexicana, una. O una peruana con las trenzas. Y yo, ¡ah, chinga! ¿Que las trenzas son solo de allá o qué? Y me enojé. Me enojé. Y dije, pues ya no me pongo trenzas. A la regla. A ver. Vale, necesito perspectiva porque necesito poner la trenza igual de gorda por arriba que por debajo. A ver, entonces toca ampliar. De aquí, aquí, aquí. Uy, qué difícil, ¿eh? Putas trenzas. Y escuché eso, también me enojo. Las trenzas son bonitas, las trenzas son hermosas, pero es que la gente pues ay, qué dolor he sentido en el corazón de repente. Ay. Uy, la primera vez que escuché esto dije, ya está, estoy enamorada, ya tengo marido. Uff, antes muerta que peruana. Oye, yo le he dicho que fuese por eso. Siempre me hacéis quedar como si yo fuese una racista y asquerosa. Y una facha y todo. No, no, no. Pero la versión larga, uff, no me gusta la versión larga. Muy mal todo, he sido muy mal. ¿Por qué me has puesto la versión larga? Vale, sí, ahora sí. Ahora sí. Se toca. Eso es lo que no me gusta, las versiones full. Que yo quiero hacer un tempo y no me lo hacen. Se inventan la canción. Estamos. Estamos a full. Las trenzas más famosas son las que se hacen los alemanes en el Oktoberfest. Mira, no le busques la lógica a una señora de pueblo como en el que vivo. No, buscarle lógica. Ay, qué molesta la gente de pueblo, lo siento. Si hay alguien de pueblo aquí, lo siento, pero qué puta molestia sois. Me cago en vosotros. ¿Por qué sois así? ¿Por qué os tenéis que meter en la vida de todo el mundo? Yo soy de pueblo y tú nada. ¿Por qué te metes en mi vida? ¡Ay, qué chulo! ¿Por qué eres de pueblo? A ver, soy de capital, estupendo. Chale. Es que algo que odio es cuando tú vas a comprar algo a una tienda en un, pues eso, en un pueblo, una ciudad medio pequeña, y te dicen, ¿y para qué es? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y dónde estás?
¿Y qué te importa? O sea, yo un día de verdad voy a contestar así y voy a decir, ¿qué te importa? Se meten en todo, puta gente chismosa. Todo chisme. Y luego, o sea, lo peor es que te hacen un montón de preguntas para luego decirte, ah, no, no lo tengo, por lo que estás buscando, ¿no? Por lo que has ido. Ah, no, no, no me queda. Y dices, Y luego te dicen, pero es que eso no lo vas a encontrar, ¿eh? Porque eso es muy difícil. Y dices, mira, ya lo pido por Amazon. No se preocupe. No se moleste. Ya está. Arreglado. Lo pido por Amazon, que seguro que quieren trabajar. Y luego dicen, no, es que se están cargando el comercio local. Es que el Amazon, el Uber... ¡Iros a la mierda! ¡Asquerosos! ¡Tenéis harta! O sea, de verdad, fuimos a comprar una escalera. Güey, fuimos a comprar una escalera para el local porque no había escalera ni había nada. Y no empieza el tío de la ferretería a decir, ¿y para qué la quieres? ¿Y qué vas a hacer con la escalera? Tío, es una escalera. ¿Qué te importa lo que voy a hacer? Y le decimos, no, pues vamos a... Estamos abriendo un local, no sé qué. ¿Y de qué es el local? ¿Y dónde estás? Y... Güey, ¿qué te importa? ¿Qué te importa? Métete en tu vida si es que tienes. Uy, qué asco, gente, por favor. Y así con todo, así con todo. Bye, emoji. Oh, no, Yuki, te ofendí. Mi celular se quedó sin pila. Ay, gracias, baby, por estar aquí un ratito con todos nosotros. Gracias, gracias. Hola. Pero y así es la gente del pueblo. Así es. Todos se ponen ahí a curiosear. Y es como, por Dios, no. ¿Qué pasa con las canciones de sexo? No sé, esta la ha puesto Juanito. Me lo tomo como una indirecta, a ver. Uf, Juanito va fuerte, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando teníamos el canal Not Safe? ¿Qué culeada se daba a todos? En especial me acuerdo que las culeadas que se... Ay, no, déjame callar. Carga de la escalera, dependiendo del uso que le vas a dar la escalera, te conviene usar un tipo o el otro. Aoshi, lo sé. O sea, hay dos tipos de escaleras. Una es que llevan, o sea, una que es la típica escalerita así, con sus peldañitos y tal. Y luego están las de seguridad, que llevan un cacharro aquí y un montón de mierdas aquí arriba para que aguante, ¿no? Le digo, ¿tienes de seguridad? Me dice, no. Es que no la vendo. Y yo, ¿entonces para qué coño me estás preguntando si solo tienes un tipo de escalera? Marujón. ¡Pavel! ¡Welcome! How are you? How are you today? I am almost finishing the stream. It was a disaster because I talk too much and I had an hour block with the break. I do my best. ¡Shia! ¡Hola, bebé! ¿Cómo estás, bonita, preciosa? ¿Te come potito? ¿Cagado o sin cagar? Me da igual, tú eliges. I'm heckin' tired. Me too. My cervicals are dying. How are you, little gremlin? Well, I don't have much to tell, really. I was working all day. I sent the package from the store. They are on their way. Have you seen we have a store now? Caca. No, no comas caca. Te lo he dicho, oye, chuto mate, te lo he dicho muchas veces, no comas caca, que eso luego es malo para la tripita, lele pancha, luego lele pancha.
Do you send me the eyebrows? What? No. No. What eyebrows? Did you order something? Mira cómo vengo. I fucking love this show. I love this woman. It's like she's like a judge, but all these stories are they're not true. They're fake. But it's so funny. I totally recommend it. I claimed your eyebrows and need them for science. But. But if I give you my eyebrows, then I will have no eyebrows, and that will be weird. Sure, yeah, sure. I think I have talked to you about Caso Cerrado. Caso Cerrado, sí. Maybe we can watch an episode. One day, maybe Friday? I'm out. Oh, you're out? Bye-bye, Uncle Wanko, I love you. You can join me once you see. I don't know. I'm not sure about that. Ay, no, esto lo puso Mario. Ah, no, fue yo. No, no, no. No, no, me falla algo aquí. Sale ver One Piece en Discord. No. Roland, cállense, todo el mundo quiere ver. Everyone wanna watch One Piece on Discord. But it has like, I don't know, 1,000 episodes? It's eternal. Los feels. No, Shio, no. No dejes que te convenzcan con esas artimañas socias. Ellos lo único que quieren es que veas One Piece. No hay que ver One Piece. Hay que ver, no sé. Bueno, a ver, tú y yo nos podemos ver pues un anime Yori. Un anime Yuri. Juntitas. ¿Digo qué? El opening que más versiones ha tenido de la historia. ¿Por qué? Ese no es el de Evangelion. El opening 1 de Evangelion, que tiene versión hasta con Trump. Have you seen the Evangelion opening? But the Trump version is the best one. By the way, we have a song request now. I don't know if you know how to use it. Yeah, just like Shio, exclamation SR on the name of the song. Perreo cristiano. ¿Qué coño ven ustedes? ¿Qué coño ven ustedes? Chale. Oye, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no tengo hecho tomate? No he dicho nada. Un anime que tiene también 1000 capítulos que podríamos ver es el Detective Conan. Yo digo. No le entiendo a la chaviza de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, antes nos veíamos 1000 capítulos fácil. Ahora nos dan un anime de 12 y nos quedamos como... Ay, es que la voy a dropear en el capítulo 5 porque no me ha gustado. Porque no ha sido una serie inclusiva. Ay... Me voy a Twitter a quejarme. Está la gente, por Dios. No sé, es que entre el calor y la gente estoy harta de vivir. Adiós, ya me voy. Detective Conan, también conocido como la familia más gafe de Japón. Hostia, que sí. En todos los capítulos del Detective Conan había asesinatos. Pero era muy guay. Era guay ver morir gente. ¿Dónde tan basada? Sí, basadísima. Where's Bob? Where's Bob? It's on Twitter. It's on Twitter. But remember, I am Bob. I have always been Bob.
I lied to you. I'm a bad person. Imagínate salir un día a la semana a hacer algo y siempre encontrar una escena del crimen. Yo dejo de salir, Yo, no sé, depende. Si no soy yo la que me muero y tengo trabajo como detective, allá voy. ¡Ufa! Esta música... Uy, se me ha oscurecido la piel. ¿Qué ha pasado? Bob, my friend, I want to see Bob. Bob, I cry. No. Okay, maybe should I do a stream loot card? Well, that I put a beard or something on my face. Mochi, ¿qué vas a cenar hoy? No sé. Hoy me he comido un bocadillo de chorizo. Por si a alguien le interesa el dato. Ay, sí, sonaste como Batman, güey. A ver, ¿qué dijo? Siempre hay hay crímenes en la calle, de mayor o menor medida, pero siempre hay. Eso es cierto. Eso es totalmente cierto. Pero, hombre, la gente normalmente no suele matar a otros de normal. Bueno, no sé. Es que es como... Llegó a ser como un meme en Conan, porque decían, hostia, pero es que siempre que pasa algo estás tú. ¿Qué coño...? Moshi, leo con voz de Batman. Soy Batman. Ay, tenía un amigo. Bueno, tenía, no, tengo un amigo que jugaba solo por las noches y jugaba susurrando porque no quería despertar a la gente en su casa. Y era Batman. I swear. I used to play with a friend. He only played at night. So he was always whispering. And he sound like Batman. So for me, he was Batman. Even when I had him on WhatsApp, I named him as Batman. Silly baguette people. So many people speaking French in chat, friends. Okay, chat. Os llamaron franceses. He call you French. That's an insult. Yes, Batgirl. I'm a Batgirl. Or Ben Affleck Batman. That's my favorite Batman. You know, the Dark Knight movies are so fucking good. I wanna watch them. Maybe we can do like a special event on Discord on what's the saga? I don't know. This Friday we're going to watch the musical, the movie that won. Vamos a ver este viernes, os lo digo ya, voy a hacer un anuncio y tal, pero vamos a ver la película que ganó el concurso este viernes. I'm out again. Oh my god. I'm sorry, Danko. Me acabo de enterar que luego que Ash se convierte en maestro Pokémon, la siguiente temporada van a resetear todo y empezará con Ash desde cero. ¿Qué? ¿Por qué? Mandé un temazo y el bot puso cualquier cosa. Está borracho. Está borracho. Este año en la noche de brujas te disfrazarás de Batman. Este año me voy a hacer un traje de cazadora de vampiros. ¿Quién es Ash? El de Pokémon. Ay, qué difícil es la vida, por Dios. Si me hubieran dicho que era tan difícil vivir, me hubiese quedado en el útero de mi madre.
¿Digo qué? Oh, mierda, tenía el micro abierto. Ay, por Dios. Reconocida como Moshi, la VTuber emo. Taran, taran, ¡Mami! ¡Mami, tienes...! Esperen, voy a hacer una llamada. ¡Mami, tienes hueco en tu útero para volver! ¡Gracias! ¡Ay, te espero! Empecé esta serie y nunca la vi. I have started this, this anime and never finished it. I only watched 3 episodes. That's enough. I know it's so good, but I don't know what happened. Qué hermoso, ¿no, Moshi? Si es que me pongo el pelo cubriéndome un ojo, es por eso, porque soy emo. I'm an emo girl. Cyber Cowboy Bebop. Sí. Moshi, esto es muy grande para regresar. Me llamo gorda. Me llamo gorda. Sale pelo e-girl. ¿Cómo es un pelo e-girl? Como el de Toca. La de... ¿Cómo es un pelo e-girl? Porque si como es un pelo emo, o sea, en plan, como la de Toca, de Toca, de Tokyo Ghoul, por ejemplo. Pero un peinado... ¿Cómo sería eso? Necesito... No sé cómo es, pero lo necesito para reírme de todas las e-girl que existen. Gracias. De nada. Tony grito y ese mechón en medio lila o verde y ya estaría. Hombre, existe la Moshi con el pelo oscuro, existe. Como tal. Y es un poquito así como... si la vistes bien, te puede valer como gótica culona. Perfectamente. Pero yo me quiero hacer un outfit de chica y girl y llevar auriculares y decir soy una gatita. Asco. Asco, asco. Asco, putas y girls, las odio. Por fin, puto bot, ya por fin, ¿no? Muy bien, cazafurros. Los moñitos medio lila. Ay, oh, sí, sí. Dinia. Ña. Va a ser como... Hola, cha. Soy una gatita. Ña. Y así todo el rato. Qué puto asco. Por favor. Por favor. Moshi tiene culo carpeta. ¿Qué? ¡Me está llamando plana! ¡Ue! ¡Me está llamando plana! ¡No me llames plana! ¿Chichugo? Oh, I'm so sorry. I can't with the people. Unite. Be yourself. Well, maybe if you are playing like a role, a character, it's okay. But don't be like that in real life. Never. No, no, no. La canción del pájaro. Oh my god. Voy a subir. I'm gonna. Subir el volumen de esto. ¿Lo sentís? Es la fase Saiyajin. La fase Saiyajin de Gohan. La canción del pollo, sí. ¿Sabes por qué esta es la canción? ¿Sabes por qué es la canción del pollo? Porque al principio de esta canción sale un pájaro volando. Y una vez dije, ¡un pájaro! Y ya, pues, canción del pájaro. ¡No, no, no, no! Susaku, tú dices la de cállate, 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 señora, cállese. Tú dices esta. Como sea esta, yo me caso ahora mismo contigo. Acabo el stream, te llamo y nos casamos, ¿vale? ¿Esta? ¿Esta? Espérate, esta no es. El opening, ¿esta? ¿Esta?
diría, ¿cómo te quiero tanto? ¡Ay, ya me caes mal! ¿Cómo te puedo querer tanto? Uf, sigue Yugi, el tamajo me... Yo vivía mucho, uy, te lo juro, yo vivía mucho, La vivía muy hardcore este anime entero. Qué mal me cagaba, me caía la tonta esta de mierda que se llamaba Miki, no me acuerdo. Ay, la eliminé su nombre de mi cabeza. Pero yo me acordaba de Tamahome. Tamahome, te como todo, Tamahome. Qué guapo era Tamahome. Encima tenía la misma voz que Inuyasha. Amo. Perdón, no me suelo poner fangirl, pero pasa, a veces pasa. Con este anime pasa, por ejemplo. Fusigi Yugi, al Yok misterioso. Ay, Dios. ¿Por qué me quitaron el K3? Me explican. Lo peor, para ponerme música, o sea, para ponerme una mierda de canal para niños de 3 años en dibujos 3D y mierda. Es que a nadie le interesa. Cabo todo. Me enamoraba de todos, ahí no refleja yo. Yo también. Me acuerdo que yo me enamoré del que luego era... un hombre y yo... ¿What? ¿Cómo que no? O sea, vamos a ver, señora, usted es una señora, ¿cómo que era un hombre? Te decían que era un hombre y es como, no, tú eres una señora, me da igual lo que quieras ser. Era el mismo sello. Noriko, ah, Noriko, me encantaba. Noriko era top. Pero tú también veías el K3, Xion. Porque yo, catalán Master Race, ¿eh? O sea, perdón, pero... Pero no, perdón, es así. ¿Eh? Era Byte. Sí. Ay, qué genial. Yo que no conozco a nadie que era Kimagure Orange Road. Mira, yo opino lo mismo que Sion. Uy, ¿qué he hecho? Empieza el vídeo. Yo veía Kimagure Orange Road, pero yo no sé si es que yo era muy pequeña, yo no me enteraba nada de esa serie. Yo veía que estaban todos cogiendo con todos y era como, ay, ¿qué está pasando? No entiendo nada. Yo era la china esa de la PMA, que decía, no entiendo nada. Pues esa era yo. Esa serie era muy adulta o algo, yo no sé qué pasaba ahí, ¿vale? Sí, es muy bonito el arte. Agree. Pero, o sea, Madoka, que era la chica de pelo negro. Yo me caso con esa señora. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué le pasa? ¿Por qué es así? Pues murió la seiyuu, ¿eh? La seiyuu japonesa, digo. La seiyuu japonesa murió. Y fue como, pues nada. Pero no sé si habéis escuchado el soundtrack de este anime. Es como... ¿Qué está pasando? Porque todo es buenísimo, o sea, joder. Oye, ¿qué le pasa a esta parte de la trenza, no? Se ha quedado como con un bajón de tensión. Da un bajón de tensión a esta trenza. Vale, mejor. Cuéntanos de la señora Madoka. Pues la señora Madoka, básicamente era como la típica chica en el insti que tú ves y dices, es perfecta. Es perfecta, no sé si habéis visto Scott Pilgrim, por ejemplo. En Scott Pilgrim el ejemplo perfecto sería Ramona. Ramona es la chica, la típica skater girl que tú te enamoras con todo tu alma. Pues así, básicamente es Madoka. Divina, maravillosa. Y volvemos otra vez a esta canción. Because sí. Porque yo lo digo, ¿qué pasa? Mi canal y me lo follo cuando quiero. Ay, que me hago zoom a donde no es. A ver, Ramona perfecta, muy debatible. Nada, tú quieres un problema con la menda aquí hoy, ¿o qué? Oye.
¡Oye! ¡Oye, Nava! ¿Qué te pasa? Respétame, respétame a mis waifus, por favor. Yo no me meto con tus waifus cuestionables. ¿Has visto que han puesto Bastard en Netflix como adaptación? Espérate. ¿Como adaptación quieres decir un live action? Porque si es un live action, ahora voy a quemarme los ojos para no verlo, por accidente. Dime una cuestionable, una, Futaba. O sea, no sé por qué, no sé qué le ves a esa señora, la verdad. ¿Qué le ves a Futaba? Explícame. Es anime. Vale. Entonces me llama la atención. Me llama la atención. Otro que siempre me he querido ver es Berserk. Pero es que, no sé, o sea, la gente me dice: no, pero no te veas el anime. No, pero no te veas las ovas. No, pero lo bueno es el manga. No, pero el manga no te lo veas porque es muy largo. Y es como, por favor, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida? ¿Me la veo o no me la veo? ¿Qué os pasa? Estáis bien. Estáis bien, chiquillos. Dark Snyder. ¿Quién es Dark Snyder? ¿Cuál Futaba? Futaba la del anime este de la conejita. La de Bunny Senpai. ¿Senpai? Dark Snyder, gasping horny. ¡No! ¡No horny! ¡Aquí no horny! ¡No horny, Sion! Aquí somos todos seis hoy. Religión moslitos. Ya lo sabes. Aquí somos todos, vamos. Puros, como yo que sé, como un manantial de agua. Digo manantial de agua y sea, bueno, que estés pensando en gente desnuda bañándose en el manantial, porque sois unos cochinos. Os voy a meter a todos en la horny jail y no vais a escapar ya, eh. ¡Uy, Elliot! ¿Qué tal? Quiero que sepas, Elliot, que lo hiciste muy bien en Mr. Robot. Me encantó esa serie. Qué bien lo hiciste, amigo. Al final, ¿te viste la nueva temporada de Code Geass para ver si merece la pena? Hostias, no lo he hecho. ¿Qué me pasa? ¿Qué es esto? Juanito, ¿cómo me has puesto a Talía? Ay, Diosito. Futaba se respeta. Ay, cállese, era tú también. Igual que él, no. No le saben. Ahí la auténtica waifu es la Mai. La Mai. Que yo cojo, vamos, meto la cabeza ahí entre. No sé, donde quiera ella. No. Ronnie, no. Horny, no. Horny. Just Holly. Holly. Él le importa lo que yo haga. ¿A qué le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré. Nunca cambiaré. Y así estamos. Sin cambiar, hay que cambiar, chicos. La actitud, hay que cambiarla. Juanito cantando, qué bello. Mai es un caso aparte. Futaba no tiene nada que ver con el prota. Ay, no sé. No sé, no me convences, ¿eh? No sé. Es que tiene gafas, güey. Es que tiene gafas. Es que ¿sabes quién tiene gafas? Yo. Yo tengo gafas. Y es como un dolor en la vida llevar gafas. Si yo lo que quiero es operarme ya de una puta vez, no tener que estar con gafas, que asco la vida entera. Wow. Qué maravilla de canción. Perdón, el COVID. No le importa lo que yo diga. Sí, seguiré. Oye, en realidad cuando eres hiperbasada y te dicen, no, Moshi, pero es que no puedes decir esas cosas en stream. No puedes decir a alguien que no te mire con ese tono de piel porque es que es racista. Y yo,
Chicos, quiero poner unas recompensas nuevas para los puntos, pero las tengo que rigear, maldita sea. Pues sí, no puede ser basada. Yo vivo en lo basado, en realidad. Ya me la pela todo. La pela ya, lo que quieran. Me van a funar. Pues que me funen, mierda. No le funan al Rubius. Porque es su tipo de humor. Van a funar a mí, pues que les den. Tiene un problema, pero después se da cuenta que va mejorando como personaje y como persona. ¡Futa, vas mejor que Moshi! ¿Y por qué no te vas a modear a Futaba, eh? ¿Eh? Vete a modear a Futaba, nadie te necesita. Ya no te voy a hablar, Nava, ya me enfadaste. Ya me enojé. ¡Ya me enojé! Oh, Danko, you're back! Welcome. Persona, no, it's not Persona, it's Bayonetta. Similar. Yo me he inventado que va a salir un juego nuevo de Persona. ¿Me lo he inventado o va a pasar? It's a new Persona game going to ban mod. going to be the launch. Because I heard something. I don't remember it, if it's a similar game or if it's a Persona game. Is that so? Somebody mentioned Futaba. Okay. Futaba, but same Futaba, but not exactly the same Futaba. It's from an anime. It's a good anime called Bunny Girl Senpai. Me está tapando el modelo. Yeah. Gracias. Oye, ya quítenme al Nava del mod. Que prefiere a Futaba. Fotaba antes que a mí. Fotaba antes que Moshi, ¿no? I should just leave again. Oh, why? What's happening? Well, I hope everything is going okay. It's scaring me. Nada, te comisiona un modelo de Futaba si lo haces. No. Para empezar, porque no quiero tener amigos clientes. No más. Porque luego es una mierda. ¿Cómo no? Vale, ya no somos amigos entonces. Ponte los lentes, Moshi, y verás cómo cambia de opinión. O sea, no te puedo comisionar nada. Me puedes dar los buenos días. Mira. ¿A quién prefieres, a Futaba o a mí? ¿A qué? Oye, rechazado perro. A ver, ponte el pelo naranja. ¿Para qué? ¿Qué? Okay.
está pasando? Ué, ué, yo iba a rezar, ¿qué está pasando? Holy shit. Holy shit. Okay, me voy a esconder. I'm gonna hide. Venga, chicos, a perrear todos, a bailar. Por un momento seremos un canal horny, demoníaco, del diablo. Yo hago palmas, yo hago palmas. Calma, calma. ¿Qué coño es esta canción? ¿Qué pedo, gente? ¿Quién puso esto? ¿Quién puso esta rola? El Nava. Hostia, Nava. Basadísimo. Basadísimo. Rebasados. Nah, vuelves a ser mod. Can we get a higher min? A what? Pero no tengo culo, soy VTuber. Las VTuber no tenemos culo. Oh my god. No tengo culo, necesito conseguir un culo. ¿Alguien me da un culo? Necesito el Moshi Twerk. ¿Dónde está Mario? Mario, el Moshi Twerk, ¿dónde está? No está. ¿Por qué no está? No, Mario, me has fallado, ¿eh? Yo no esperaba esto de ti. La verdad. Triste. Triste, muy triste. Yo. Yo-Yo parte 6, por Dios, ¿cuándo me van a sacar la continuación de los yo-yos, por favor? ¿Esto no es justo? Necesito ver yo-yos. La Yoline, ufa, la Yoline, se puede sentar en mi cara y yo haré... Digo... No sé qué hice, de seguro está por ahí. ¿Tu culo? A ver. Ay, vi una figura de Yolín en un salón del manga y dije, oh my god, se va a mi casa, no se va a mi casa. Luego me acordé que me hicieron la puñetera temporada en dos partes y dije, que se vayan a la mierda. No les doy nada. Puto David Production. Hate you. O sea, atreven, por Dios. A ver. Dos partes, son tres. ¿Cómo que tres partes? Oye, David Production, eso no me lo puedes hacer porque yo entonces dejo de ver yo-yo. ¿Tú qué quieres? ¿Que yo deje de ver yo-yos? ¿Tú eso quieres? Pues lo has conseguido, ya no veré yo-yos. Hola, ya está. Ya no la vemos, chicos, se cancela. Iba a salir ahora, pero no, se cancela. Ya me cansé. ¡Seguro que ni era tan buena! Eso es como cuando una mujer te rechaza y dices, pues no estabas tan buena, ni que estuvieses tan buena. Y tú dices, ¿y para qué me hablas, gilipollas? Ay, cuánto odio tengo dentro de mí, ¿no? ¿Qué me pasa? Pues si estás bien, no. No. El calor. Qué bonitos ojos tiene, compadre. ¿Cómo que compadre? ¿Cómo que compadre si tengo más ovarios que tu madre? ¿Qué te pasa? ¡Ey! ¡Ey! Bueno, ¿sabes qué te faltó? El entrar diciendo, ¿eres legal? ¿Eres legal, pues?
Moshi, ¿eres legal? Moshi, cuéntanos. ¿A qué hora naciste? Por favor, necesitamos saber. Hagamos yoga, Moshi, así nos quejamos. Cierto. Mucho odio, ¿eh? Moshi está on fire. Yo estoy. Hoy, ¿cómo estoy? No sé qué me pasa, ¿eh? Ahí me perdonan. Ahí me perdonan, pero. Sorry, not sorry. Rimando sin esfuerzo, hombre, claro. Tigris. Tengo un talento innato para ser maravillosa. Oye, ya me cansé. Ya me cansé, chicos. Ya me cansé. Voy a. No sé, a pintar la trenza y a tomar por culo. A ver qué me ponéis ahora de mágica. ¿Qué viene ahora? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? Llámelo. Llámelo, Nichan. Ya basta. ¿Qué es esto? Ay. Ya, otra vez no, pues, ya. Ni modo. Está bugueadísimo eso. Ay, me hace gracia como la Mitsu dice Onichan. Uff, qué risa. Es que es tan genial, mi mujer. Es demasiado genial, mi mujer. Pero es mi mujer, ¿eh? No la toquen. Ni la miren mucho tiempo. Un ratito sí, pero no más. Ya lo que. Gente, no pongan canciones de sexo, ustedes ni tienen sexo. ¡Oh, Dios mío, bro! ¡Dos más savage! Güey, qué triste. Ni saben qué sexo sea. ¿Quieren seducir a Moshi? ¿Quieren seducirme? ¿Quieren llevarme al huerto? A los coros. A los coros. Y luego me quieren hacer cositas del mal, pero no saben que yo soy todo pureza. Entonces, cuando me intenten hacer cosas del mal, me saldrá una aura dorada alrededor y les cegará la pinga. ¡Les cegará la pinga! Oye, ya no estoy bien, ¿eh? Ya estoy empezando a decir cosas raras. Oh my god. No sé si en realidad quedarme un poquito más, hacerme ahí un overwork como me suelo hacer, y terminar esto, terminar el pelo, porque el pelo es simétrico por la parte de atrás. La pinga, Moshi, spoiler de Lore, 77 horas. Oye, ¿qué pasa? ¿Cuántas horas me queréis poner, cabrones? Ya basta. Ya basta, por Dios. Ya basta. Ya basta. No pongáis más horas, no voy a hacer nada. No voy a abrir stream ya más. Me vais a perder forever. Necesitamos mejor un Interestelar por tercera vez en el mes. Sí soy. La que me vi el otro día fue Mulan. Mulan, ay, me encanta Mulan. Me encanta Mulan, la admiro tanto, Mulan. O sea, qué película tan bien hecha, ¿eh? Ni mamarrachadas de género ni nada. Directamente, pimba. Soy la puta ama, me saco los ovarios delante de ti y de toda China. Ya está. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Porque si no te gusta, no me importa. Básicamente, esa es Mulan, ¿sabes? O sea, madre mía. ¡Qué mujer! ¡Qué mujer, por favor! Por favor. ¿Cuál Mulan? ¿Mulan 2? No, Mulan 2 no. Mulan 1. Mulan 2 no existe, exactamente. Mulan 2 no existe. Yo no me acuerdo de qué va Mulan 2. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Yo creo que nadie se acuerda, ¿no? No. Un grano de arroz desequilibra una balanza. Eso lo decía el emperador. ¿No? El emperador.
emperador que era más tolerante que ninguno ahí. Oye, pero ¿sabéis que la historia de Mulan es real? Que es una leyenda y todo. Porque yo una vez fui a un museo y vi que había un. Estaba la leyenda de Fa Mulan. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Mulan era real y yo viví, yo qué sé, 1200 años después, no pude conocerla y hacerla mi mujer. No, pues mal todo. Todo mal. Entonces entendí que todo mal en la vida. Uy, ¿esto? El opening de Bastard. Genial. Uy, esto está muy fresquito, ¿no? Está muy fresquito este opening. ¿Qué está pasando? Juan es Mulan. ¿Cómo que Juan es Mulan? Porque he hecho Juan. Es que es así. Juan Mulan. Creo, ¿eh? Juan. Mulan. A ver. Ay, mi espalda, cómo me. No era Fua, yo qué sé. El Fua. El Fua. El Fua, espérate. Viajero en el tiempo. Oh my God. Ya no puedo. Fua. Y lo voy a sacar. El extra. Que no dan el extra ustedes. Nunca. Siempre lo digo. El fuá. El jamón. Es como el jamón. El fuá. ¿Cómo no? Así el extra, el foie. Mi papá siempre me decía que cuando no puede hacer algo más, nomás saque mi foie. Sacas el foie porque el extra, porque ustedes no hacen el extra. Moshi, ¿cómo haces tanto? ¿Cómo haces tantos modelos, Moshi? Con el ¡fua! Eso es. Con la moto y todo, ¿eh? Y se cae el fuá. Exacto. ¿Lo has entendido o no? ¿Eh? Eso es el verdadero. Me vomita. Eso, como diría AMLO. Ay. Como diría AMLO. Drogadas. Bueno. Vuelvo. La
la moto tiene fuá. Claro, ¿no ves que cuando una moto arranca hace fuá? Y va y sale corriendo la moto. Es que no habéis visto las motos fuá. No sabéis nada de la vida, lo tengo que explicar siempre todo, chicos. Vosotros venís al stream a que yo os explique cosas, de verdad. Pues si no hace modelos, pues si proyecta su fuá hacia el universo. Y siento el carácter y siento la fuerza. Qué genial ese hombre, madre mía, maravilloso. It's been a while since I last heard this. Yeah, it's so old. It's a dead man. But I love him. I think he's dead. Because, well, it's not funny, but I think the fun thing is he's dead because a drunk driver killed him. Qué buenísimo el fuá, siento el carácter. Mi cabeza de algodón. Pues si tú eres un amlover, no, ni de coña. Yo no me fío de nada, de nadie, de ningún político, ni de nada. Son todos unos, no sé, gente poco moral, normalmente. Juegan a ser morales, pero no son. Gloria Trevi. ¿Saben que me pueden poner la Mónica Naranjo? Que yo descubrí que era bisexual por esa señora. Y yo tenía, no sé, 4 años. Y dije, no, yo soy... Yo, a mí me gustan las mujeres, mamá. Y mi mamá como, ¿estás bien? ¿Estás bien? Yo, sí. Divinamente. De verdad. Me miran. Qué golatra esta canción en realidad, ¿eh? ¿Sabes? Como amiga, ¿quién te crees? Gloria, ¿quién te crees tú, eh? ¿Te crees que eres famosa o algo así? Es que... Oye. Desátame. Uf. Sí, ¿eh? Que me desate, no, que me ate. Que me ate, Mónica Naranjo, átame. Atame. ¿Habéis visto cómo está Mónica Naranjo? Está guapísima, tiene, yo qué sé, 80 años ya, pero está guapísima la señora. Está bella, bella. Cual doncella. Se ha mantenido bien, no sé, está bastante bien. Está igual. Está igual. Hi, Barbie. Hi, girl. Oye, sería una peli de Barbie, ¿no? Uf, necesito ver las películas de Barbie. No sé si ustedes las vieron, las pelis de Barbie. Si tenéis hermanitas, ¿habréis visto Barbie? En el cascanueces. Qué puta obra maestra. Voy a ver cuánto tiene. A ver, Barbie cascanueces. A ver cuánta puntuación tiene en IMDb. Me mira. IMDb. Barry in the Nutcracker. A ver, 2001. ¿Cuánto tiene? 6,2. ¿Cómo que 6,2? Hoy esperen. ¿Cómo que 6,2? Esta película 6,2 y debería tener un 11. ¿Qué está pasando? Ay, de verdad. No entiendo nada, ¿eh? Es que verte la que le gustaba a Mitch, la de dos rubias de pelo en pecho. Uf. Uf, es que no sé. ¿Sabes? ¿Cuál me gusta así de ese estilo? La de Virgen a los 40. Es buenísima. Hola, Nenade. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que las medias suelen ir por lo bajo. ¡Qué vergüenza! No sé cómo pueden hacer eso así, la verdad. Parece lamentable. Voy a escribir a esas 1072 personas que han escrito... 1072 han puesto un 10. Vale. Vale, o sea... Bueno, miren, ¿eh? Miren, ¿eh? Que ni tan... Es que se me ha puesto un tutorial de... ¿Sí, yo? Me has puesto...
Yo, ¿cómo conectarme a wifi sin contraseña? ¿Cómo? Hola, amigos de YouTube. Escúchame, Yendri, hijo, lo siento. Lo siento. No era mi intención ponerte en mi canal. Ya lo siento, amigo. Adiós. Decía. A ver, estas personas, bien. De aquí para abajo, todo mal con vuestras vidas. Vuestra mamá no os abrazaba cuando os daba el pecho, ¿sabéis? Os dejaba así colgando porque os daba asco. Le daba asco a la señora cogeros. Por favor, de verdad. A ver si un poquito de cultura. Por favor, Yo no. Solo pido. Pues que se reconozca lo que es. O sea, Barbie el Cascanueces es la mejor película del mundo. Por favor. Es que Interestelar se queda pendeja al lado. Que Noragami es este, por favor. Pensé que iba a decir algo de su color de piel. ¡No! ¿Por qué me ven así? ¿Por qué siempre me ven así? Como un ser monstruoso. Monstruoso. Yo sí. Vamos. ¿No ven que me hablo con ustedes? ¿Cómo voy a ser racista? ¿Por dónde vas de Tokyo Revenger? Pues me vi el anime. Y ya está. Así que nada, estoy ahí esperandito que me saquen en la siguiente temporada. Aunque ya me han dicho que es malísima y que el anime ya podría haber acabado... en el capítulo que acaba, básicamente, y ya está. Entonces, pues, ¿cómo? Ay, nada. ¿Cómo voy a ser racista si mis mods son latinos? Exacto, es que por favor, es de lógica. ¿Cómo voy a ser racista si les hablo a ustedes? Volví con mouse nuevo. Madre mía, mono, pero te has perdido todo el stream, compañero. Pero muy mal, te lo vas a tener que ver. Todo el stream enterito, te lo vas a tener que ver. Vamos, no lo digo yo, lo dice la Biblia. En el Génesis. Te verás todos los streams de Moshi, varias veces. No es lo mismo ser racista que robar oro. Ay, ya me están echando en cara lo del oro, vaya por Dios. Joder. Que no tengo el oro ese ya. Que no os enteráis. Que me lo he gastado el oro, Ya. Uy. Ser racista conmigo todo lo que quiera. Ay, qué cosita tan preciosa. Pues, ¿y tú en qué parte vas de la Biblia? Ah, yo la Biblia ya me la he leído toda. Claro que sí, pues bueno. Todas las noches me la leo. Tres veces. Ay, que tenemos torre del oro, por si queréis buscar dentro. Claro. Ay, por favor, Nava, ¿cómo me pones a Don Omar? Uf. Madre mía, qué decadencia, qué bien. Pobre, pobre. Se hizo VTuber, sí, pobrecita. No sabía que iba a tener mods latinos. Hostia, Don Omar, es que es muy bueno, este señor. Perdón, pero... Don Omar. ¿Qué te pasó, Don Omar? Porque luego hiciste colaboraciones con Maluma y esas cosas. Tú te estropeaste, tú eras bueno. Tú tan caliente y yo tan invierno. Hostia, no veáis. El euro está bajando tanto oro para que... Exacto. El euro está bajando. Hostia, no me deprimas, por favor. Pero sí, está bajando por la puñetera guerra de Putin asqueroso.
Se acertó su madre al ponerle Putin. Puso buen nombre. Yo también leo antes de dormir. La Holy Fluff. Oye, mejor roba petróleo, sale mejor. Voy a robar cobre con mi amigo Jacobonis. Me hago yo que sé una casa con el cobre. Tú con ganas de ir al baño y yo con sed. ¡Ay! ¡Qué ya te... ¡Ay, amigos! Miren, miren qué moderadores tengo, si es que de verdad. Me falta el respeto. Eres tan amable en secreto. Da igual. Pues es que de hecho sí tengo ganas de mear. No, el timing. A ver, Mario, ponte. ¿Te vas a subir a las azoteas a robar el cobre? ¿O me voy a robar todos los cobres que haya en las azoteas? Todos para mí los cobres. A mí me gusta cobre. Vale. ¡Ay, Molan, Molan! Tendremos que trabajar duro. ¿Cómo que mucho? Se ha equivocado. Se ha equivocado. Este español está cambiado, ¿eh? Este español está cambiado. Enemigo, vamos a luchar. ¿Qué es esto? Cállate, nada, maldita sea. Esta es la canción que a mí me gusta leer. La que puso yo. No la puse yo. Puso yo. Están bien, ¿eh? Los dos doblajes. El de Mulan está muy guay. El de el latino y el castellano. Me gustan mucho los dos. Lo que... Ahora tú. La versión española, sí, la versión española. Uy. No la pusieron envasado. ¿Cómo que envasado? ¿Hay una versión envasada? Oh my god. La canción original la canta Jackie Chan. Uf, es que no me gusta Jackie Chan. No me gusta Jackie Chan porque en su época estaba como que Jackie Chan, Bruce Lee. Y el tonto este, Chuck Norris. Y era como, no podéis competir con Bruce Lee. O sea, no, lo siento. Mi gente, a la escuela a entrenar. ¡Hola, Warden! Dios, la voz de Mushu. No pasa nada, ahora os pongo la versión en latino para que no me lloréis. De un gran tifón. ¿Cómo se llama en latino? Hombres de acción, creo, ¿verdad? ¿Estoy mal? Creo que se llama Hombres de acción. Me lo decís. Yo no he visto ni una película de Bruce Lee. Uf, las películas de Bruce Lee son tan buenas. Ay, ya la puse. Ah, bueno. Ahora la salto, ¿eh? Para que salga esa. Para luchar, sobras ya teras de aquí. El mejor. ¿Cómo que no ser el mejor? Me la voy a sacar en tu cara, chaval. En tu cara me la voy a sacar. Mío bravo. De un gran tifón. Puto Shang, este asqueroso. Luego mira cómo se. Luego mira cómo vuelve a casa de Mulan, ¿eh? Con el rabo entre las piernas. Tú peleas bien, marica. Asqueroso, me cae mal el Shang. Boom. Con la energía del bollo ardiente. Oh my god. A ver. Uy, espérate. Espérate, que me viene Mónica Naranjo. No puedo saltarme Mónica Naranjo. Oye, ¿me has puesto la canción? Porque no me sale.
No sale, ¿por qué no sale? Qué raro. Espérate. Espérate. Lo digo, la voy a poner porque se me va a olvidar. Entonces, como sé que se me va a olvidar, pues la voy a poner ya. Ajá. Ahí la tienen. Ufa, la voz de Shang, el latino, ¿eh? Uf, que sí. ¿Dónde te casas con una voz? ¡Está chusma! Güey, no me acordaba que decía chusma. Qué basado. Uy, y si vemos, mira, yo me vi en Mulan hace una semana y media, pero yo me la veo otra vez, ¿eh? Hombre, ahora mismo. ¡Mimo! ¡Mimo, bebé! Mira, Mimi, ¿te gusta Mulan? ¿Te gusta Mulan? Porque te falta que te guste Mulan para ser la mujer perfecta para mí. Oye, cualquier femina que entra, voy y le tiro los trastros. ¿Qué me pasa, por favor? ¿De qué era esa canción? De Mulan. Hombres de acción. Me encanta. A mí me encantas tú. A mí me encantas tú. Me encanta usted. Me encanta todo tuyo. Todo tuyo. La voz de Mulan. Un momento. La voz de Mulan en latino y en castellano es la misma. Parece la misma, ¿eh? La misma señora. Tuvo un viaje a España y dijo, a ver, a ver. Sí, dice lo mismo, sois bien mamones. Dice exactamente lo puto mismo la letra. Estáis ahí mamando verga. ¿Cómo os gusta mamar verga? Le voy a contar a Micho que le está siendo infiel. Está acostumbrada, no te preocupes. Está acostumbrada. Ella también lo es. Mira, aquí Mulan coge y se saca toda la chorra. Dice que no valgo. Te voy a decir yo lo que valgo. Dice lo mismo con otras palabras. Sí, dice lo mismo. Son iguales. Las dos son muy buenas. Me gustan muchísimo las dos. Mucho, mucho. O sea, la esencia es la misma. Las cosas como son. Es que sois unos haters. O sea, salen dos doblajes y ya os ponéis a... ¡Ay, no, pero es que no es... ¡Calma! ¡Uy! 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 ¡Calma! ¡Calma, chicos! Calma, que los dos doblajes son muy buenos y ya está. Hay que ser amiguitos y agarrarnos de las manitas y hacer un coro y cantar, yo qué sé, Mi barquito azul. Procedo a Mónica Naranjo time. ¿Por qué? Porque puedo. Porque puedo. ¿Por qué no? A ver. ¿Por qué no? Ay, la musiquita ahí de fondo. Tiri, tiri, tiri. La dirección. Me voy a contener, ¿eh? Me voy a contener, pero estoy como que... ¡Estás tú! Está en latino, está mejor. Te jodas. Apriétame más fuerte. No, apriétame más fuerte. Yo. Mónica me puede apretar. Se escuchó mucho Mónica Naranjo en Latinoamérica. Tengo esa duda, ¿eh? Porque aquí, muchísimo. Muchísimo. Algo contigo.
luego esta parte de la canción es un poco what the fuck, porque no se parece a nada. Red flag que no le guste Mulan. Real. No peleen con el doblaje, hagan el amor, no la guerra. Exacto. Yo solo me sé en versión colonia española. Colonia española. Ni España, nada, colonia. Yo no sabía quién era Mónica Naranjo hasta hoy. ¡Ay! Espera, te voy a culturizar. Te voy a culturizar hoy, amor. Ya verás. Dice Nava que no. Uf, pero bueno. ¿Por qué os trataron tan mal? ¿Por qué? Si es como que la Paulina Rubio y todas estas. La Paulina Rubio, la de Shakira, todas estas bobas salieron un montón en la época. Te falto yo. Pues si estás bien, sí. Tranquilo, estoy bien. Quiero acabar esto. E irme a comer y a mear. ¿Qué os parece? Algo contigo. ¡Ay, amor! Bueno, los vecinos en plan de. ¿Sí estás bien? Perfectamente. ¿No me veis? Esta canción es yo con las hijas, ¿eh? Básicamente. Cualquier fémina que entra al chat. Vale, este va detrás. Este atrás. Exactamente. Sado masoquista esa canción en realidad. Mañana toca coloreo. Primero tengo que pasarlo, ver si está todo bien. Y después de eso, pues sí, tocará coloreo. Pero antes que esta, voy a colorear a Bitsy, que es la que estábamos haciendo la semana pasada. A ver. Ok. Quiero. Mira, a lo mejor. No, este no. Este. Voy a duplicar. Voy a duplicar y un poquillo transformar. Para que haya más cantidad de pelo. Plastic, it's fantastic. You can brush my hair and dress me everywhere. Imagination, life is your creation. Let's go party in a Barbie world. Life in plastic. Welcome, Raiders! Welcome! You arrived just in time. Life is your creation. Welcome, thank you, Mikey. I love you so much. I love you, love you. Well, guys, welcome to my chat. Welcome to my channel. I am Mikey's mother. Well, their model is still a work in progress. But I plan to stream him very, very, very soon. You can brush my hair and dress me everywhere. So how was your stream? How was your stream? Let's go party. Mamamoshi. I think everyone knows me. Because I'm an artist and I am. Actually, I am drawing right now. This is good! This pizza is just chatty. Oh, nice.
if you have heard about the new Digimon game, because I wanna try it. Wanna try it? But no time. So I suppose I will just watch a gameplay, maybe? I don't know. Hello, we live in! Qué ganas de ponerme en Barbie Girl. Yo tengo una llamada real, ¿eh? Oh, by the way, I also speak Spanish. Well, I speak both. But sometimes I totally forgot that I speak English, or sometimes I forgot I speak Spanish and I speak the opposite language. It's your creation. Let's go by. I am. She doesn't. She's speaking English only. She's lying. I'm not lying. I'm not lying. Well, actually, we have a bot that translates everything I say in Spanish, but it's sick. The bot is sick. Yay. Esta canción. Oh my God, this song, Luis Miguel. But it's on vacation. Yeah, I hope it maybe could work on Thursday. Yeah, I hope. I'm so sorry, because sometimes I just don't speak English at all, because no one is talking in the chat, so I just speak Spanish. And then I noticed that you are still there, even if you're lurking. Si no supiese amar, no supiese amar. Yes, supiese amar. Ahora te puedes marchar. Canta. Love it, love it. Spanish music is so good. So good to hear. Okay. I know I have to do the gradient. Just I'm not doing it currently. But this is just a preview, okay? And finally, she is done. I think I don't have the okay. I'm almost done. Almost. I forgot to color, to fill the color for this part. Little second, please. I'm not reading the chat right now, and I'll read you now. The Mardo de Jojo, this is a Jojo song. Es que no escucho estas canciones y me dan ganas de hacer el quehacer otra vez. Yeah. You listen to this music and you wanna, I don't know, wash the dishes. O no, con esta música es que quiere hacer cosas, o sea, quiero planchar. Quiero fregar ahora mismo. Ni modo, me voy a echarlas en arroz. ¿Qué te ha pasado? Ay, adiós, Shion, mi amor, te amo. I love you. Love you, love you. Look how cute. How cute is Saki dancing. Okay, next song is... Oh, Steven Universe. Ah, pero está en...
It's in Spanish. Honey. Sometimes I totally forgot that the other language is a sixth. Koi look is so pretty. It's almost ready. It's almost ready. Have to finish the covers. That's all. Amor, uy, eso lo hicieron bien, eso lo tradujeron bien. Amor, amor. ¿Qué pasó aquí? What happened? Ay, este es Dorito, chicos. Oh yeah, I drew Dorito yesterday, and I don't know why. But that's the silhouette. But where's the drawing? Well, I don't have the drawing. It disappeared. Okay. Prácticamente sé que está de espalda sin verlo. Sí. ¿Cómo supiste? Amor. Me gusta mucho esta versión. Mira que yo con Steven Universe tengo ahí un odio absoluto. Amor. ¿Por qué? No pregunten. Vale. I think it's done now. I don't know. Okay, I have to check it. I'm gonna see the sketch. Ay no, ¿por qué me hacen tanto dolor estas canciones? Cena de ayer. Dando que te diga algo más. Quieren yo. ¿Cómo que volar? ¿No dice llorar? No, pues se me va. Se me cae, chicos. No. A mí me maman mucho sus canciones y las de Mr. Universe. Yo no me acuerdo de nada de esto. De Steven Universe. Nada, no me acuerdo de nada. Aclaración. Daría el diablo sin dudar. Serme hablar. Ya sabes, es que no aguanto más. Tengo que limpiar algo. No, no está lista. Falta la trenza. Oye, no me acuerdo de la letra de estas canciones. Digo algo y no es. ¿Qué me pasa? ¿Estoy perdiendo la memoria? I don't know what's happening, but I tried to sing the songs, but I totally forgot the lyrics. What's wrong with me? I have heard those songs a lot of times. Por ti. Tú. Daría el diablo sin dudar. Cara al escucharme hablar. ¿Qué canción tan emo? Uf, super emo, me encanta. Me encanta. Mis silencios. Los ojos son dos cruces negras. Vale. Ah.
I'm so sorry, but I haven't finished yet. I totally forgot the bow. No he acabado, chicos. Me falta el moñito este, así que lo voy a hacer. So I'm gonna do it. Menuda voz tenía Maya. Uy. Tiene, pero... Es como dirían en The Voice. ¿Quién quiere las Spice Girls por separado? Nadie. Las Spice Girls tienen que estar juntas. Si no, no valen nada. El ACDG, bueno, os estáis aquí motivando, ¿eh? Hola, Luki. Pues mira, voy a ir... Ya cada vez más cansadita, la verdad. Ya me cansé. Estoy cansadita. I'm not very tired. Hoy va a ser el día menos pensado. Voy a llorar, por favor, no me hagan esto. Ojitos azules, caravana a tu lado. Desde el momento en el que te conocí. No, mames. No me hagan tanto daño, por favor, porque me odian así. ¿Por qué me odian? Why you hate me? This hurts. Corre el mundo en querernos. Por eso esperando con la carita empapada. ¡Apágalo! ¡Tú apágalo! Ay. Para mí. Que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto, soy así. Qué dolor, por favor, no me hagan esto. Imaginando que vuelves. Básicamente, esta es la historia de cómo un chaval le hizo ghosting a su novia. Triste, ¿eh? Es triste, ¿eh? Joder. The song is about a random guy, well, her boyfriend, and he's ghosting her. So that's so sad. She's still waiting for him, but he's not gonna be back, never, because he's a fucking asshole. Con uno de esos. Balazo duele menos que estas canciones. Real. En el corazón, una otra excusa es que ni tú entendías. Por eso esperaba con la carita empapada. Mil razones para mí. Que me encantan estas cosas que no importa si es muy tonto soy así. De mentira. Vuelves por aquí. Tarde como siempre la esperanza dice quieta y quizás sí. Esta frase. El amor verdadero es tan solo el primero. Y los demás son solo para olvidar. Ya me hizo daño esta canción. Ya me dolió. Ya no quiero jugar. Si es muy tonto soy así. Me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves.
tarde como siempre, la esperanza dice quieta y quizás sí. Vale, y hay algo aquí en Banks. Ah, Esther, hemos escuchado, se ha puesto tarde, ok, ya lo salto. ¿Qué voz tiene Shang? No, la madre que lo parió. Ay, ¿de verdad? Él era muy majo, el único problema es que era argentino. Digo, ¿qué? Lo siento, tenía que hacer un comentario racista. Porque ha dicho argentino. Lo mismo aplica para España. Ella era muy maja, el único problema es que era española. Eso lo he escuchado yo, ¿eh? O sea, fuera de bromas, eso lo he escuchado yo de parte de alguien. De un comentario. De, ella era muy maja, la única cosa es que es española. Y es como, ah, bueno, perdón. Ay, perdón, ¿y usted? Que le ofendí. Por eso ya desde entonces es meme. Lo que pasa es que ustedes no lo sabían y he soltado el pedazo de frase sin contexto. ¡Lección! Oh my god. Oye, ya acabamos. Acabamos de eso. Skip. Joder. Por favor, funciona. No funciona. Vale, ya está. Ahora sí. Ya está, ahora sí. It is done! It is done. The base colors. Okay, I'm gonna send it tomorrow. Because I'm leaving the office today. For today. Medita, medita. Vale. Pues nada. ¡Ay! Pues yo. ¿Por qué estoy tan grande? Ah, por el zoom. Ta-ra-la. Nadie vio nada. Nadie vio nada, nadie vio nada. A ver, quiero guardar. I want to save the file first. Na, 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 na. Bueno, ya voy a soltar la canción. Como si no tiene piernas, como que no. Sí que tengo. Sí tengo, sí tengo. Mira, mira, mira. Mira mis piernas. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? I can't feel my neck. No siento el cuello, chico, y no siento el cuello. Estoy ya muy mal todo. No me skipes esta. No te skipo nada bonito que te voy a skipear yo. Yo no te skipo nada. Yo no te skipo. Uf, qué fatal. Qué fatal, ¿eh? Uy. Me se va a mover el cuello. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Miren si esto se me ha boreado esto. Se ha boreado.
A ver. Ay, se había bogeado. It was bugged. No one said nothing. What? Yo le dije, Mochi no tiene piernas, solo una ilusión. Mochi, tía, se volvió. Ay, me voy a estirar. I'm a stretch. Ay, Diosito. Ay. ¿Quién hay para hacer raid? Who's there for a raid? Any suggestions? Okay, I'm opening Twitch. Okay, last time we raided Guppy, so I think I'm gonna raid Echo now. Yeah, yesterday we raided Aki. Yesterday? Yeah, yesterday. Vamos con Aki. Es que la raideamos ayer. Entonces quiero cambiar y raidear a una hija diferente cada vez. I wanna raid a different daughter every time. So, Friday we raided Guppy. Friday or Thursday we raided Guppy. We raided Aki yesterday. We're going to raid Echo. My wife Echo. Echo, Echo. Nunca hemos raideado a Guppy. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Sí que lo hemos hecho. ¿Cómo que no? Sí que lo hemos hecho. Sí, sí. No me acuerdo si fue el martes o el jueves, pero sí. No, ¡casi! Bueno, adiósito, os quiero, I love you so much. Bye, thank you for being here. Temón de fondo, ¿a que sí? Bye. Recordar que Echo habla en inglés, no seas mamones. Bye.